¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Una noche más, un miércoles más, en la noche con Maricela Luna. Hoy es mitad de semana, es 19 de octubre del año 2022 y me da mucho gusto saludarles y por supuesto invitarles a que se queden con nosotros porque como cada miércoles vamos a tener un programazo y como todos los miércoles también me da mucho gusto saludar aquí en este espacio a quien se escucha pero no se ve y se llama Marco Mesa. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maricela? No me das, no me das tregua porque te recuerdo que le tengo que picar, ponerle y entonces ya... O te saludo o le pico y es le pongo, según pero... Yo, fíjate, según yo voy adivinando con mi vista periférica que me enseñó el doctor Aranda, estoy viendo con mi vista periférica que tú ya estás listo para que yo te presente. Entonces, pues yo por eso ya no me voy a hacer tanto caso a mi vista periférica. Me haces la maldad. Pero bueno, aquí estamos muy contentos ya de estar un miércoles más en la noche con Maricela Luna. Oye, sí, y hay que decir que hoy 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es un tema muy serio porque además hoy decía la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato, que es la primera causa de muerte en mujeres, no solamente en Guanajuato, sino en nuestro país. En el año pasado fallecieron más de 500 mujeres por el cáncer de mama y esto lo podemos evitar. ¿Cómo? Autoexplorándonos, yendo una vez cada dos años a hacer una mastografía y una vez cada año si se tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia. Recuerden que los hombres también son susceptibles a tener cáncer de mama y una autoexploración una vez al mes nos puede cambiar completamente la vida. Así que un llamado, no solamente a que en octubre hagamos estas revisiones y también un reconocimiento a todas esas mujeres que hoy son un gran, pero gran ejemplo de vida porque pues se le enfrentaron esta enfermedad y salieron adelante. ¿Y qué te parece, Marco Mesa? ¿Sí comenzamos? Arrancamos. Directito con nuestra primera entrevista de la noche. Yo le quiero agradecer que con todo y que ha sido un día de muchísimo trabajo para ellos, porque hoy fue el informe de las y los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Aquí esté nuestro querido Alfonso Borja Pimentel, Poncho Borja, diputado local. Poncho, además un gran amigo de Guanajuato Informa, ¿cómo estás? Es correcto, Mario, bien agradecido de estar contigo, con Marco, con todas las personas que le sintonizan siempre que hay esta oportunidad y de verdad que bien contento de estar aquí hoy en este día que el grupo parlamentario del PAN presentamos nuestro informe y bueno, pues muy contento de compartirles algunos aspectos. Oye, sí, pero antes hay que decirle a las personas el distrito del cual eres diputado. Sí, con mucho gusto y aparte para saludarlas y saludarlos. Yo soy representante del distrito 19, que incluye los municipios de Cortázar, Valle de Santiago y Jaral del Progreso. Un saludo para todas las personas de estos municipios y que sepan pues que estamos a sus órdenes y listos para seguir trabajando después de un primer año de trabajo que esperemos sea de mucha utilidad para todas y todos. Oye, Marco Mesa, ahorita que dijo el diputado Jaral del Progreso, acabo de recordar que la última vez que nos vimos dijo, vamos a ir a dar un recorrido por los dulces de Jaral. Yo sigo esperando. Yo sigo esperando los dulces desde que llegué a vivir a Irapuato. Es que vamos por partes, porque miren, nos hemos visto en Cortázar. Ya ahí seguro, las ya gorditas, en las gorditas, en la ya la feria, en su momento con el alcalde. Sigue Jaral. Sigue Jaral. Va el primer año, el segundo es Jaral, el tercero es Valle. Ah, entonces, muy bien. No se preocupen. O sea, el primer año hicimos base en Cortázar, ¿no? Saludos a Ariel Corona, que ahí está al tiro siempre platicando con nosotros. Y entonces ya el año que entra sigue Jaral. Sin duda. Y, el que y ya sigue, estamos en el año que entra. O sea, ya está. Ajá, ya hoy empezamos el año que entra. Está bien, seguir esperando. Oye, pues hoy presentaron el informe de actividades, presentaron este informe los diputados y las diputadas del Partido de Acción Nacional. Casa llena, qué impresión. De verdad es que yo siempre le digo mucho a la gente, hay que revisar lo que hacen los diputados. Siempre pongo el ejemplo de lo que hace en una reunión un niño, ¿no? Cuando el niño de 3 años no da lata, o sea, no lo oyes, ¿qué piensas? Ve a ver qué está haciendo el niño porque se va a estar portando mal. Sí.
Lo mismo con los políticos, en este caso los legisladores, ¿no? Vea, que te digan qué están haciendo, porque si no, o no están haciendo nada, o se están portando mal. Por eso es muy importante que haya una rendición de cuentas como la de hoy, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que el día de hoy justo fue un ejercicio en el que, si bien estamos obligados por ley a ser transparentes, a informar a la ciudadanía, creo que de manera, pues ahora sí que como un plus que como grupo estamos buscando dar, es justamente ser muy puntuales en decirle a las personas que están en nuestros distritos, porque al final del día, bueno, somos 21 diputadas y diputados que estamos representando a 21 distritos de los 22 que en su momento fueron parte del proceso electoral. Y bueno, pues hoy tenemos un enorme compromiso como grupo parlamentario del PAN. Entonces, sí creo que hoy fue un ejercicio valioso de información, sí de responsabilidad, por supuesto, de obligación de ley, pero sobre todo, tú lo decías hace un momento, con la presencia ciudadana, que sin lugar a dudas, bueno, pues hoy tuvimos 550, 600 personas presentes en el Congreso del Estado. Yo creo que eran más, ¿sí? Eran muchas, había fila hasta el Museo de las Momias, o sea, de verdad, era, me tocó subir caminando el cerro para poder llegar al evento. Sí, la verdad es que, bueno, planea uno normalmente. ¿A quién le paso la factura de la inyección para desinflamar? Hablemos de atender ese era tema. Mucha gente. Sí, mucha gente que mira, al final del día lo que creo que nos da es la pauta para seguir por el camino de trabajar cercanos a la ciudadanía. La realidad es que las personas que fueron, tú lo pudiste ver, no llegaron en 50 camiones. O sea, ¿no eran acarreados, Poncho? No, me parece que todos quienes llegaron, por supuesto eran nuestros invitados, pero llegaron por su propio pie, con sus propios recursos, con ganas de ir a acompañar al diputado o diputada de su distrito. Y yo creo que sobre todo de manera muy importante también tuvimos una cantidad importante de personas siguiéndonos por las redes sociales. Y algo muy valioso, hablando y haciendo un paréntesis con el tema de las redes sociales, creo que hoy un elemento informativo, responsable, también transparente, son justo las redes sociales de cada diputado y de cada diputada. Claro. Los invito y las invito a que las chequen, porque van a ver que todos los días, incluidos fines de semana, están las diputadas y los diputados del PAN en sus comunidades, en sus colonias, con la gente, escuchándolos, buscando gestionar, acompañar, en todas las inquietudes que se requieren o que se presentan en el caminar, pues, de las comunidades y las colonias. Entonces, pues bueno, hoy fue como mostrar un compilado, pues, de todo el trabajo legislativo, particularmente lo que hicimos en el pleno, en las comisiones, pero hay muchísimo otro trabajo que está ahí en las redes sociales, de manera muy transparente, y lo podemos ver y constatar todos los días. Que además te voy a decir algo, se nota de pronto, porque, bueno, uno, de pronto cuando va a ciertos eventos, pues no, voy a pasar lista. Poncho me invitó, pues nomás voy a ir a ver como que me vea, que si vine, o a correrle la cortesía, porque a lo mejor él vino a un evento mío, yo le devuelvo la cortesía, pero paso lista y me voy. O sea, lo saludo de adiós, Poncho, y se acabó y me desa. El salón estuvo lleno desde que empezó hasta que se acabó. Eso quiere decir que gente pasando lista realmente había muy poca, ¿no? O sea, no era eso, era ir a informarse de lo que estaban haciendo ustedes. Y bien lo dices, Mari, tú pudiste constatarlo seguramente en el proceso de ingreso y acceso al lugar. Las personas ahí estuvieron porque tenían ganas de estar, iban a escuchar, iban a acompañar, pero no hubo el momento también tradicional de repente en el que se pasa esta lista. No había estas mesas de recepción haciendo palomita. Ay, sí, eso es horrible, Poncho. La verdad es que la gente entró como, porque aparte del Congreso es nuestra casa, es la casa de todas y todos, lo decimos a cada rato, y qué difícil sería pues que de repente lleguen a su casa y primero registrarse, ¿no?, para poder pasar. Exacto. Entonces se decidió como grupo parlamentario dejar las puertas abiertas. Sabíamos que quienes iban a visitarnos eran las personas que querían acompañarnos a escuchar la información, y ahí estuvieron, entraron, salieron sin la necesidad ni de hacer una cola para registrarse, menos una cola para recibir algo a cambio, nada, al contrario, la gente entró, salió y fue muy contenta. Y me gustó en la coincidencia de algunos de los discursos, ¿no? Del grupo parlamentario, quien encabeza el grupo parlamentario, quien dirige el grupo parlamentario, Luis Ernesto Ayala, el propio gobernador, el propio Lalo López Mares, dirigente estatal del PAN, que coincidía, ¿no?, en que están legislando para lo que la gente de Guanajuato les está pidiendo, ¿no? O sea, ustedes van, hacen el contacto, la gente les dice, oye, me preocupa esto, y de ahí toman la idea, lo llevan a la ley y luego lo suben a tribuna, ¿o cómo es el asunto de legislar? Sí, tal cual como lo referiste, es así. Creo que yo agregaría nada más que hemos buscado justo que como grupo parlamentario no solo nos concentremos en atender, por supuesto, a los grupos que ya están previamente organizados, que son prioritarios y que es muy importante. Por ejemplo, cámaras, colegios, organizaciones, asociaciones civiles que ya tienen una voz, que ya tienen incluso una experiencia, pues, buscando impulsar algunos temas, que se hagan algunas modificaciones en ley
para temas relevantes, también estamos yendo a las comunidades y de repente ahí nos verán en las comunidades y en las redes sociales y que de repente dicen, porque nos sucede en algún momento, ¿no? Es que, ¿por qué de repente vemos a un diputado entregando una mochila, ¿no? ¿Y por qué están entregando una libreta? Bueno, es que no es el gran tema ir a entregar un insumo. El gran tema es abrir un canal de comunicación, que implica justo ir a la comunidad, a mirar a la gente a los ojos, a decirle cómo está. Y de ahí, pues tal cual surgen una serie de temas, una serie de necesidades, que claro, nuestra labor como diputadas y diputados es estar abiertos, muy perceptivos, para poder identificar qué elementos de lo que la gente nos comparte en sus comunidades, en su colonia, porque tiene que ser en campo. Si nosotros todo el tiempo estuviéramos diciéndole, oigan, vengan a, les voy a dar, por ejemplo, una libreta y vengan al Congreso a recibir. Como la película de Si yo fuera diputado de Cantinflas, es ¿no? Correcto. No ves la realidad. No ves la realidad, no palpas lo que sucede en esta colonia, en esta comunidad. Entonces, sí, es así como lo referías, identificamos algún tema relevante, lo llevamos al grupo, lo discutimos, si transita como tal, se arma una iniciativa, se presenta en el pleno y posteriormente se hace todo un proceso en el que todavía hay una parte que es justo en las comisiones, en donde hay una posibilidad de contar con la opinión ciudadana de todas y de todos. Y es ahí donde vienen expertos, donde vienen personas con muchos más aspectos técnicos, jurídicos, con todos los elementos necesarios para que en su momento pueda dictaminarse, ya sea en positivo, ya sea en negativo. Y hay que decirlo así tal cual, ¿eh? Porque todas las iniciativas, unas se dictaminan en positivo y otras en negativo. También de repente hay quien dice que el PAN, todas las de los otros grupos son en negativo y no es cierto. Tampoco ha sucedido así, porque al día de hoy tenemos ya pruebas muy claras, efectivamente, que no ha sucedido así. Incluso hay varias iniciativas de otros grupos parlamentarios que han transitado en positivo cuando se han diseñado con responsabilidad, con cuidado. Y de ahí que me regrese un poquito a lo que referías de estos discursos en los que, por ejemplo, nuestro diputado coordinador y presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto, ya la decía, que pues en el PAN no legislamos como a destajo, ¿no? O sea, que de repente creemos, y creo que es una idea que se tiene del Poder Legislativo, que el número de iniciativas es lo que marca el desempeño, si es bueno o es malo del legislador. Y resulta que no, porque resulta que una iniciativa, tan solo una iniciativa que modifique 5 artículos, pues hay quien la divide en 5 iniciativas, ¿no? Claro. Y al final del día van al mismo lugar. Entonces, en el PAN estamos buscando ser muy pues, cuidadosos, pues, de optimizar los recursos. Y a ver, si de una ley vamos a modificar 5 artículos, va en una sola iniciativa. Y vamos a ahorrar todos los recursos necesarios para que de esta manera no es una referencia para nosotros el número de iniciativas, sino la calidad de las mismas y el efecto transformador que tienen en la vida social de la gente. Pero sí dejan, o sea, como tú lo dices, sí dejan que otras iniciativas pasen, porque bueno, el grupo parlamentario del PAN es mayoría. Correcto. O sea, literal, si yo digo, la propuesta que hace Poncho es tal y todos la consensan y dicen sí, pues, y la aprueban, pues si ustedes la aprueban, ya se aprobó, y sí, es ley para Guanajuato. Y recuerdo que en el informe de Morena decía una diputada de Morena, nosotros hemos presentado, no sé, eran como 100 y tantas iniciativas, eran muchas, y ninguna nos la ha dejado pasar el PAN. Les echó la culpa con todo, Poncho. No, y yo estuve ahí presente en el informe de los grupos parlamentarios, tuve la oportunidad de estar en los que han sucedido hasta el momento, y efectivamente es una reiterada situación que se comenta, pero creo que es importante y responsable decirle a la ciudadanía que no es así. La realidad es que hay que estar atentos a lo que sucede en las comisiones y a lo que sucede a la hora que dictaminamos, y efectivamente al día de hoy podemos constatar que hay diferentes iniciativas que se han dictaminado en positivo y que al final del día aquí lo que hay que cuidar mucho y lo que no se dice, pues es que de repente también hay que revisar que las iniciativas no solo deben ir llenas de buenas intenciones, también hay aspectos técnicos, jurídicos que hay que atender para que puedan transitar, incluso constitucionales, ¿no? Porque sí es real que de repente también llegan muchas iniciativas con la calidad no tan adecuada y pues que bueno, se tienen que echar para atrás o dictaminar en negativo, pero al final del día todo esto se hace con mucha responsabilidad en comisión y todas y cada una de ellas tienen un dictamen muy claro que te dice por qué sí y por qué no. Y cuando decimos de repente, no, la dictaminaron en negativo y pareciera que es por falta de voluntad, pues afortunadamente ya hay un dictamen que técnicamente te dice esto no por esta circunstancia y es muy claro. Porque también los grupos de oposición en los informes han dicho, no, que es por el PAN, que sigue el fiscal Samarripa y el presidente López Obrador ya no lo quiere y es porque ustedes dicen que ahí se queda. A este tipo de embates, así les voy a llamar, críticas, se refería a Lalo López Mares hoy cuando les dice, resistan, aguanten,
necesitamos de ustedes, o sea, lo han hecho bien, pero ocupamos más, o sea, a este tipo de cosas. ¿Se refería a López Mares, su dirigente estatal? Yo creo transitaría a identificar este comentario de nuestro presidente estatal, a quien afortunadamente hoy agradezco que estuvo con nosotros, pero por supuesto, sobre todo, agradezco que está de manera permanente, constante, en todas las tareas que realizamos, porque al final del día lo que hacemos en el Poder Legislativo pues tiene mucho que ver con lo que hacemos como sistema PAN, ¿no? Que al final del día es lo que hacemos en el partido, lo que hacemos en las calles, en las comunidades, lo que estamos haciendo siempre. Pues al final del día, quienes hoy somos legisladoras y legisladores, somos parte de un partido y estamos convencidos de su doctrina y de su misión. Entonces, yo transitaría a identificar este comentario como lo que está sucediendo en el contexto nacional, lo que está sin duda llegando a lo que es el contexto estatal y lo que sucede en las calles, ¿no? Y lo que sucede en el día a día. Entonces, el pedirnos que resistamos es porque creo que es bien importante hoy en día, más que nunca, mantenernos en el marco de nuestros principios, de nuestra doctrina, de estar claros que tenemos una meta muy, pues ahora sí que muy definida y muy clara y consensuada, pues, entre los integrantes del partido y, por supuesto, del grupo parlamentario, para ir a favor de la vida, para poder ir trabajando y articulando todo lo necesario a favor de la paz de las comunidades y las colonias. Y eso implica aguantar. Algo importante que hay que decirlo, basarnos siempre en los datos claros, concretos, reales, ¿no? Que es importante también traer a la mesa y que al final del día pues, nos permitan ir tomando las decisiones correspondientes, independientemente de los embates, la crítica, la politiquería pues, que se da constantemente en cuanto a pues, cuando hay alguien que se encapricha pues, en que un personaje salga o en que un personaje no esté. Y bueno, pues la verdad es que no todo es eso. Creo que de manera integral el Estado de Guanajuato ha ido creciendo a lo largo de más de 30 años de manera muy sólida y lo tenemos que sostener. Tenemos que cada quien hacer la tarea muy bien. Oye, y dentro de las iniciativas que a mí me llamaron mucho la atención, digo, son muchas y supongo que las personas pueden descargar de las redes sociales del PAN, del grupo parlamentario, que en Twitter están como @diputadospangto y en Facebook Grupo Parlamentario del PAN, ¿te fijas cómo sí me la sé? No, o sea, sí lo escribo. Esas son las redes. Ella sí tomó su medicina. Yo sí fui al evento, no fui a pasar lista. Aunque caminé toda la mañana, ¿no? Sí, aunque caminé media mañana para llegar. Eso tiene un costo adicional. Adicional, sí, claro. Bueno, fíjate que hay varias que me llamaron la atención. La primera de ellas, por ejemplo, es que en Guanajuato ustedes van y proponen y legislan para que las mujeres que se divorcian no tengan que esperar un año para volverse a casar, si es que se quieren volver a casar, ¿verdad? Yo les diría que lo piensen. ¿Hablas por ti o por cómo te fue en la feria? No, yo no he divorciado, pero mis amigas, que muchas de ellas sí han recurrido a esa medida, algunas por necesidad y otras por convicción, justificable completamente. Okay. Ajá. Pero muchas de ellas me han dicho, yo no me volvería a casar. Claro, claro. Pero supongo que si subieron el tema es porque pues alguien les dijo, es que sí. Y además creo que los hombres no se tenían que esperar ese año reglamentario, ¿no? Tal cual, es un tema de reconocer los derechos, la igualdad y el buscar justamente que las condiciones en el estado de Guanajuato para las mujeres sean efectivamente las mismas que tenemos los hombres. Y efectivamente, bien lo decías, vemos el Código Civil y pues el hombre efectivamente se divorcia hoy y ya mañana se puede casar sin ningún problema. Y resulta que pareciera muy arcaico y de repente para quienes no teníamos en referencia que esto estaba en nuestra ley y que esto sucedía, efectivamente, con mucha claridad nuestro código decía que las mujeres, una vez divorciadas, tendrían que esperar 300 días para volver a contraer nupcias. Eso decía nuestro Código Civil. ¿Y eso ya se lo quitaron? Ya se quitó, es una de las iniciativas que ya se presentaron, que ya fueron dictaminadas, ya fueron aprobadas y efectivamente hoy ya está en vigencia. Hoy todas las mujeres en el estado de Guanajuato tienen el mismo derecho que los hombres a casarse de manera inmediata posterior a un divorcio. Entonces, creo que es algo valioso y quiero aprovechar esta iniciativa que refieres, porque también algo que hay que resaltar y que hay que reconocer es que en el grupo parlamentario del PAN, las 10 mujeres diputadas que son parte de este grupo han estado organizadas y están impulsando justamente una agenda específica. Seguro, no sé si ya ha venido alguien de ellas, pero si no, habrán de estarte visitando para platicarte en específico. Pero creo que es importante que durante este año, entre las cosas relevantes que ha pasado, es justo que las 10 mujeres del PAN han definido una agenda que se define como la voz de las mujeres de Guanajuato. ¿Es otra bancada feminista?
Yo diría que es más la voz de las mujeres de Guanajuato. Okay, okay. Feministas o no feministas, las mujeres, ¿no? Porque okay. creo que al final del día tienen que caber todas, ¿no? Y luego no todas son feministas, ¿no? Y luego no, claro. no todas... Yo creo que todas somos feministas y lo manifestamos de distintas maneras. Es correcto. Y mira, más allá del término, y creo que es justo por eso valioso que el hecho de que ellas hayan referido que sea la voz de las mujeres, es porque caben todas, ¿no? Y todas las opiniones son bienvenidas. Mándanos a alguien, ¿a quién nos mandará? Sin duda cuenta con eso. No, bueno, a cualquiera de nuestras 10 diputadas están listas y preparadas. Sí, sí, sí. De hecho, están participando activamente. Al momento llevan dos iniciativas presentadas. La primera fue la de empoderamiento de la mujer, que es justo se presentó en la primera sesión de este periodo y que implica justo reconocer en las leyes, en diferentes ordenamientos, lo relevante que es impulsar el empoderamiento de las mujeres de manera general y en todos los ámbitos. Y el otro que acaba de suceder recientemente, que presentó la diputada Briseida, es el de el reconocimiento de la mujer rural, uh-huh. el de integrarla justamente en la ley correspondiente para que tenga derecho a programas, acciones, que sea reconocida como tal y sobre todo que resaltemos lo valioso que es el trabajo y las acciones que realizan las mujeres del sector rural, pues como ahora sí que como un motor imprescindible de estas zonas en las que todo sucede, en muchos de los casos gracias al trabajo de las mujeres. Sí, porque las mujeres en las zonas rurales no solamente están, se va a ir a lo mejor feo, pero lo conozco de testimonio de muchas mujeres que viven en comunidades, no solamente están para ir al molino y echar las tortillas, muchas casas dependen de lo que ellas trabajan. Es correcto, y aparte son altamente productivas. Claro. Son mujeres que están inmersas en la producción, que están inmersas en la innovación, que están trabajando el campo de manera directa, por supuesto coordinando grupos de trabajo, y al final del día es un trabajo valiosísimo que hay que reconocer. Y como tal, justo lo que buscamos es que en este marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que acaba de, pasar, pues justo subimos una iniciativa en la que se les reconoce, en la que se les integra de manera formal a los ordenamientos legales, y tarde o temprano tienen que suceder cosas. Hoy en la mañana decía el gobernador, ¿no? Que de repente hace unos años había sucedido alguna iniciativa y ya hoy lo estábamos viviendo, ¿no? Incluso con la llegada de empresas y demás. Uh-huh. En este tipo de cosas va a suceder así. Cuando veamos materializado el reconocimiento a la mujer rural y al empoderamiento de la mujer, tienen que ir sucediendo cosas. ¿Y esto qué tiene que hacer? Generar cultura, generar cambios sociales y que todas y todos vayamos viendo de manera natural, justo, este reconocimiento y que la igualdad reine, pues, ¿no? En nuestra sociedad. Y hay otro tema que a mí me llama mucho la atención, me preocupa mucho, y tú eres un experto en el tema porque la experiencia se va adquiriendo de lo que vas viendo en tierra, ¿no? En campo, y tú trabajaste muchos años en DIF estatal, y supongo que viste muchos casos de lo que tú me dirás ahorita cómo se llama, y creo que ya están trabajando en ese respecto, me dirás si es de este periodo o ya lo presentaron en su resumen de informe, el de los papás que se divorcian y le hablan pestes al niño para echarlo en contra. Ahorita estoy, una prima de una amiga está viendo una novela que se llama Vencer la ausencia, donde ejemplifican muy bien este caso. Fíjate, lo llevan a las novelas como para visibilizarlo y a mí me parece extraordinario, no te rías, Marco Mesa. Porque me reí de la amiga de tu amiga. Porque es un niñito chiquito que el papá se lo lleva porque le dice, tu mamá es una perdida, tu mamá es esto, es lo otro, no le hables, y le enseña fotos donde le dice que se está besuqueando con otro señor. El niño termina odiando a su mamá cuando en realidad, híjole, yo creo que eso no debería de ser, y es una realidad que pasa en Guanajuato, sí. Y es una realidad que los diputados del PAN también ya vieron, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho, fue en el periodo anterior en el que la diputada Melanie Murillo, mira, ya tenemos una próxima invitada, pues, de Guanajuato. Violencia vicaria, es verdad. Violencia vicaria, efectivamente, es justamente el reconocer y el identificar con claridad esta circunstancia que está sucediendo, y que esta particular iniciativa que sube el PAN, justo lo que busca es visibilizar cómo al final de estos procesos, las niñas, niños y adolescentes son quienes más se afectan. Sin embargo, ha habido mesas de trabajo ya muy interesantes, y creo que es allá hacia donde debemos transitar, a que la ciudadanía sepa que cuando se sube una iniciativa, ya sea del grupo parlamentario del PAN o de alguna otra fuerza política, tarde o temprano hay un proceso, una metodología que atender en la que vienen los expertos, en la que ellos opinan, retroalimentan, fortalecen las iniciativas, y creo que ha sido muy interesante, particularmente en este tema de violencia vicaria, que detona esta iniciativa del PAN, que después se suman algunas otras de otros grupos parlamentarios, que también eso hay que celebrarlo, pues, al final del día
esto lo que nos hace ver con claridad es que sí es un tema que hay que atender, en el que estamos coincidiendo varios grupos políticos. ¿Sí hay muchos casos? Sí hay muchos casos, no tendría yo de momento la referencia particular del tema y por eso creo que es importante que este grupo de la voz de las mujeres con su agenda vengan a platicarlo a detalle, pero sí particularmente hoy creo que hay una visión clara de lo que está sucediendo, hay organizaciones nacionales y estatales que están trabajando el tema e impulsándolo y creo que al final del día es un tema que va a salir bien en beneficio de que el ordenamiento legal tenga la fortaleza necesaria para atender el tema y transita para salir en positivo, seguramente con varias adiciones, varios comentarios que se estarán atendiendo. Oye, y otro que me gusta mucho, que es el tema de la palabra que hemos escuchado mucho, el Valle de la Mentefactura, ¿no? Y en materia de educación, ustedes, bueno, hacen estas reformas para que se reconozca la gratuidad de la educación en ciertos niveles, pero además para que en la ley de educación se fomente la innovación, se fomente el emprendedurismo, se fomente la llamada mentefactura. Y aquí hay unos chavos de un grupo que se llama La Neta Producciones, que son el vivo ejemplo de que hay que emprender, hay que abrir puertas, hay que tocarlas, pero también hay que abrirlas para las nuevas generaciones. Y ya un día te van a entrevistar, estoy segura que te van a entrevistar con La Neta. Entrevístenlo y sáquenle La Neta, de verdad. A ver qué tal. Miren, yo le pregunto de las iniciativas y de todo esto, pero desde el punto de vista de ustedes, además es comunicólogo, se van a identificar padrísimo con él. Sí, eres comunicólogo, sí, ¿verdad? Soy comunicólogo. Sí, maestro en desarrollo organizacional. Maestro en desarrollo organizacional. Bueno, casi maestro, porque luego también ahí ya andan. No, casi maestro. Hablando de las netas, casi maestro. ¿Te porque falta resulta, la tesis? No. Resulta que, ¿qué crees? Que bueno, me voy a titular por promedio, afortunadamente. Ay, ¿qué? Todo en orden. ¡Qué presumido! Bueno. Oye, uno que con trabajo sacó 6 para pasar. Sácale los. Y aquí estoy. Dijimos que netas, ¿no? Bueno, sácale los colorcitos. Ahorita le hacemos un examen. Se me hace que era de los que subrayaba con colorcitos. Hola, Marisela. Bueno, como yo, por eso. Bueno. El asunto es que después de rato hice el trámite correspondiente. Me dijeron, sí, gracias, en 12 meses le llamamos. Ah. Y pues estamos en los 12 meses desde hace rato y luego llegó la pandemia y el asunto es que entonces soy casi maestro, para que luego no digan que quiero que me digan. Bueno, maestro. Tú llevas 12 meses, yo llevo 3 años esperando mi título. No, y pues ya bueno, lo pagué, entonces. Qué esperanzas. Pero bueno, mira. Lo bueno es que estás bien ocupado con las iniciativas. Estamos ocupados, estamos trabajando, todo en orden. Y tampoco urge que nos digan maestros, así que todo en orden. Con el conocimiento sí puesto ya con eso. Si ¿sí eres de los que te gusta que te digan, oiga diputado, pásale para acá? No, hombre, si te platicara que yo normalmente, si en la calle, aparte, digo yo en mi pueblo, que aparte es un pueblo pequeño, pues, y nos conocemos donde todos. Donde venden los dulces que. No, a mí no me gritan Poncho, ni volteo, o sea. ¿Poco? Porque tengo pues como muy adaptado pues el tema de pues soy Poncho Borja arriba, abajo, un lado, al otro, de diputado, de director de DIFI, de la claro casa, o sea, y vas a ser Poncho Borja hasta el día que pues yo le digo a mis hijas, pues si en las bardas dice Poncho Borja, pues ya el claro colmo es que yo quiera que me digan José Alfonso, ¿no? O sea, pues no va a suceder. ¿Y si te dicen diputado también o no te molesta? La verdad es que no me molesta, tampoco me encanta, si yo pues, porque luego se acostumbra uno y eso nada más dura 3 meses. Yo tengo un amigo que se llama Juan Carlos Acosta, que lo debes de conocer. Sí, claro, de bonito Cortázar. Que le decían, diputado, pásale para acá. No, o sea, se desvivían así por atender, sobre todo algún tipo de personas. Diputado, pásale para acá. Diputado, pásale. Y él, yo no sé si por convivir o qué, se regresaba y le decía, no te voy a hacer caso hasta que me digas por mi nombre. Porque a mí el cargo se me va a ir en 2 años o en 3. Sí, y sí, yo siempre voy a seguir siendo Juan Carlos. Y yo creo que eso debería de hacerlos todos, ¿no? Pues que mira, la verdad es que al final del día el cargo no te hace. Digo, me parece que al final del día lo único que vamos a llevar, yo en mi caso, pues es el poncho hasta el día que ya acabemos aquí la actividad en este mundo. Entonces, hay que mantenernos en eso. Y por eso creo que incluso si el licenciado, si el maestro, si el doctor, qué padre que tengamos la oportunidad de ir adquiriendo conocimientos y teniendo algunos cargos. Pero al final del día creo que hay que mantenernos en que la persona nos sigamos nutriendo de lo que se ocupe para ser buenas personas. ¿Ya tienes doctorado? No. No, pues si apenas me voy a titular de ¿qué la hora? Maestría. Bueno, pero estábamos en la ley de educación. Regresando a la ley de educación. Y el emprendedurismo y la mentefactura, ahí sí le hicieron una modificación, ¿no? Mira, se hizo efectivamente una iniciativa de la modificación a la ley de educación superior y de entre los aspectos que se están integrando justo viene el de la innovación, viene el de la mentefactura y es que al final del día visibilizar el tema de la mentefactura creo que es más que oportuno en Guanajuato porque hoy en la mañana nos lo decía el gobernador, ya se habla de mentefactura en todo México.
¿no? Ya tenemos al gobernador Vila en Yucatán, hablando de mentefactura, a la gobernadora de Aguascalientes, ya se está buscando a Samuel en Nuevo León. A Samuel en Nuevo León, efectivamente. Entonces, al final del día creo que la mentefactura, que de inicio parecía un término que como eso con qué se come, ¿no? Y al final del día el gobernador nos ha dejado clarísimo que es la ruta, ¿no? Y que hacia allá tenemos que transitar. Entonces, hoy en la mañana, que incluso nos compartía y celebrábamos que está llegando a Guanajuato el centro de datos más grande de Latinoamérica, nos dijo, si no es que mundial, un tema muy relevante en vinculado al tema de mentefactura, pues sin lugar a dudas nos da la pauta para que justo en nuestras leyes también esté el término, ¿no? Y también estén las condiciones para que desde las universidades, desde el momento en el que nos estamos formando, en el caso de las chavas y los chavos que están en su nivel de educación superior, ya visibilicen que esa es la meta, ¿no? Y que no estamos buscando, por lo menos en el estado de Guanajuato, generar solo manufactura como estuvimos hace unos años, pensando en que todos hagamos cosas, sino que emprendamos, que nos atrevamos, que soñemos, que visualicemos mucho más allá de nuestro territorio y que, sobre todo algo muy valioso, que reconozcamos que en Guanajuato hay las condiciones para que eso suceda, porque tenemos la estructura gubernamental necesaria, la estructura de iniciativa privada que está llegando y que está generando las condiciones. Entonces lo que hace falta es que las chavas y los chavos salgan listos y preparados con ese chip y listos para crear, para diseñar, para modificar y para participar desde la mentefactura y que de esa manera, bueno, pues se convierta en una constante en el estado. Y hacer una educación pareja. Yo me acuerdo que en mi época cuando estudié comunicación, a la hora que buscabas la universidad decían, si estudias en esta universidad, ahí van a estudiar o de ahí vas a salir siendo o estudiando con los dueños de los medios, ¿no? Y luego, si estudias en esta, ahí estudian los talacheros, los que van a ir a trabajar, los que van a ir a reportear, los que van a ir a hacer esto. Acá, si estudias en esta, ¿no? Pues ahí los del turno nocturno de las empresas, los que van a estar en las prensas. Esa división lastimaba, porque pues si no te alcanzaba para pagar la de los directivos, entonces no aspirabas a más. Es correcto. Y entonces yo creo que es como la idea de enseñarles a los chavos a emprender desde que están en el primer grado de universidad, en la universidad que sea, así sea de paga o gratuita, de verdad yo creo que es algo que deberíamos de difundirlo con letras grandototas, porque es de gran valor para el Estado. Y que incluso ahorita en este último comentario que decías, en Guanajuato creo que quienes hemos tenido la oportunidad, y bueno, la invitación abierta a todas y a todos, a que vayamos a conocer las universidades que dependen del gobierno del Estado, porque le marcan la pauta a muchas universidades privadas. ¿Eh? Uh-huh, la realidad uh-huh. es que son universidades con instalaciones súper dignas, de primer mundo, que están trayendo justamente a los expertos en diferentes temas que nos permiten justo que la mentefactura se convierta en una realidad, ¿no? Claro. Y que no se quede como en el discurso, ¿no? Y que no uh-huh. se quede como en el qué es eso. Creo que hoy en día ya tenemos muchas herramientas que nos permiten ver que desde las universidades públicas del estado de Guanajuato, que son gratuitas y que tienen la calidad necesaria para que de ahí los alumnos y alumnas salgan al mundo, es una realidad. Y entonces sí creo que hay algunas universidades privadas que se tienen que poner el acelerador, ¿no? Y que tienen que decir, ah, caray, exacto. hay que entrarle al tema, hay que entenderle y hay que hacer lo necesario para que podamos estar al nivel todos. Hoy creo que en Guanajuato, para las y los jóvenes, hay una cancha pareja. La cosa es decidirnos, entrarle, participar y estar abiertos, pues, al aprendizaje. Diputado, pues, qué gusto se platica con usted, pero ya me tengo que retirar. ¿Dónde puede la gente revisar todo lo que hizo el Grupo Parlamentario del PAN? Tal cual, mira, son dos vías. Ya decías, en las redes sociales de nuestro Grupo Parlamentario, pero creo que hay que difundir con mucha claridad y con mucha apertura la página del Congreso. Tal cual, www.congresogto.gob.mx, porque ahí se van a encontrar prácticamente todo, y sobre todo algo muy importante, van a encontrar el apartado en el que están las iniciativas que están en proceso de consulta, y ahí ocupamos de tu participación, de tu opinión, de que las conozcas y de que cuando haya una mesa de trabajo acudas a participar y acompañarnos. Entonces, es un esquema de parlamento abierto que ahí está, de transparencia, de información, y al final del día, bueno, el gran valor que tiene el que contemos con una página web donde está toda la información es que la aprovechemos y es que sepamos que ahí está, y si algo falta, que nos lo soliciten, ahí mismo en la página hay un chat abierto que de inmediato cuando entras a la página se abre y hay una consulta, hay una herramienta que puedes ayudar a utilizar de manera inmediata, utilicémoslas. Creo que al final hay que aprovechar la tecnología porque ya está ahí, ya están las herramientas, la cosa es que la ciudadanía la utilicemos y le sacamos el mejor de los provechos. Pues muchísimas gracias por toda esta información, por venir también. No, hombre, y aquí te esperamos pronto.
Con mucho gusto. Pronto habré de traerles buenas noticias porque tengo la oportunidad de presidir la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública y traemos varios temas que van a estar bastante interesantes. Tenemos un foro, traemos iniciativa. El próximo periodo, porque hoy estamos platicándoles del que acabamos de informar, pero del que sigue se va a poner bueno. Las invitamos y los invitamos. ¿Vuelves pronto? Sí, claro, no, okay. Yo nada más que me inviten. Y la Ida Jaral ya queda pendiente. Queda para como este nuevo periodo de sesiones. Queda pendiente. Bueno, muy bien. Gracias, Pancho Borja. Gracias, Mari. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Pues bueno, ya ofreció que para el siguiente periodo de sesiones, que ya empezó, Marco Mesa, 25 de septiembre. Sí. Vamos a ir a Jaral por los dulces. ¿Qué tan lejos queda Jaral? Jaral del Progreso es Valle Jaral. No, o sea, te dejé repito igual la pregunta, ¿qué tan lejos queda? O sea, ¿como una hora? No, 40 minutos. 40 minutos. No, no voy diario. ¿Rumbo a Cortázar? 40 minutos. Rumbo a Cortázar. Ya. Pero ya en Salamanca, bueno, te voy a decir cómo me iría yo, a lo mejor yo hago más tiempo por eso. O sea, yo me voy a Salamanca, luego de ahí agarro a Valle, y luego de Valle llego a Jaral. Ya. 40 minutos. Muy bien. ¿Sí? Vamos. Si no, yo un día te llevo de eso. Súper, súper. Bueno, pues vámonos a ¿dónde? ¿Al corte? Muy bien, vámonos al corte y regresamos con los chavos de La Neta Producciones que ya están aquí.
sé ni qué estaba diciendo y espero que lo que dije no se haya escuchado a la vez. Sí se oyó, Marisela Luna. Ay. Avísenle. Así oye, empezamos con ¿cómo? La neta. Hace unos días estaba al aire, no estaba aquí que mi operador, y entonces estaba otro chavo, Anthony, en los controles. Y bueno, de pronto estaba yo hablando y pues yo así como al estilo Alfredo Adame, ¿por qué no? ¿Golpeada y zarandeada? ¿O qué? Con el micrófono abierto. Ah. Qué vergüenza me dio. Es que uno tiene que cuidar lo que dice, Marcia. Por eso ya lo sé, pero de ese día se me olvidó. Fíjate que eso también nosotros lo tenemos que ver. Bueno, vámonos de lleno con nosotros. ¡Bravo! Sí, yo quiero hablar, cámara, ¿no? Yo quiero cámara. Ah, bueno. Ya están es aquí, como ya los habíamos anunciado nuestros amigos de La Neta Producciones. A ver, preséntense ustedes, por favor. Hola, Mari, muchas gracias por la invitación. Yo soy Narda Vera. Y sí, yo soy Mauri Agupina. Así empezamos siempre en todos los podcasts. ¿A poco? Pregunta, ¿ya habían traído a 3 personas o es la primera vez? No, es la primera vez, ¿no? De 3. De 3 personas creo que sí. Está. Me ¿Estás siento incómodo? Como en un podium. Aquí, primer lugar. La neta que siente. Y pues yo soy Alex Sena. Eso. Ale. Sí habíamos traído a 3, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Sí habíamos traído a 3 o no. No. Es la primera vez, ¿no? Sí. Pero fíjate. Son un equipo de trabajo. Se saben acomodar. Eso habla muy bien de los 3, porque si no, no supieran ni quién ni cómo ni caso. Ya desde ahí se les ve el éxito. ¡Ande! Muy bien. Así que no te quejes, Mau. Siéntate, que estoy bien incómodo. No pasa nada, me veo bien. Oye, muy bien, ¿eh? Qué buena observación. Sigue y no, nos comparte, contento, nos sigue y porque, nos... Mira, son un grupo de chavos que son creativos, pero están informados, pero hacen labor social, pero hacen espectáculos, cosa que yo también, pero además dan a conocer lugares de Irapuato que si tú no los conoces, pues ahí primero ves cómo les va a ellos y ya después vas para allá. Ah, sí, me lleva a desayunar a un lugar. ¿Y cómo hiciste con este lugar? No, pues en los chavos de La Neta. Ay, Marquito. Y luego, me lleva a comer a un lugar. ¿Y cómo hiciste con este lugar? No, pues los chavos de La Neta. No, Marquito, gracias. Claro, yo estoy muy pendiente de ustedes. Sí. Y luego me ya denle, ya denle membresía o algo, ¿no? Claro que ya sí. Ya va Alex a abrazar a Marco. Oye, espérate, cabe que... Es irreverencia, somos muy... No, pero además, por ejemplo, tienen espectáculos unipersonales o de... Bueno, unipersonales porque pues, es como conferencia, pero que además hace labor social. Entonces, son una esfera de cosas... que me da mucho orgullo porque ahorita hay mucha apatía en la juventud. Sí. Y ellos son gente que promueve, gente creativa, gente que está buscando la chamba, y eso es lo importante, ¿no? Por eso soy fan de ustedes. Tantas flores, ya me puse rojo. Vámonos ya de aquí, antes de que cambie. Oye, y en el Instagram, ¿no? Apenas acaban de subir una historia, Marco, me ha salido like. Oye, no, espérate. Quiero informarte, Marisela, que él nos empezó a seguir desde que estuvimos ahí en la carrera. Realmente, o sea, ha sido fiel desde ese día, así de que compartimos, lo etiquetamos, lo comparte, reacciona, va a Café Capri, va que a otro lado, que aquello, vine por ustedes, es, órale, qué sí, padre. Sí, ya denle credencial. No, sí, y es un hecho, porque personas como él, la verdad, y tú como te expresas con de nosotros, la verdad, mil gracias, ahí es cuando nosotros decimos, lo estamos haciendo bien, porque luego a veces quieras o no, que si no hay dinero, que si no cierras algo, que si sí lo cierras, pero a lo mejor no fue justo, o que si esto, hasta te come y dices, ay, no, yo creo que no estoy haciendo lo correcto. Y nos pasa seguido a los emprendedores, o sea, realmente hay punto en que dices, ya no quiero, y se lo dije hace 2 semanas, ya no quiero. Ahorita, no, hay momentos que les
porque dices, es que es tanto, está padre, me encanta que a la gente le guste, y luego, ¿qué? ¿Por qué no nos sigues? ¿O por qué no haces esto? Exacto. Y te calcome y dices, ya no quiero. O sea, está feo, sí está feo, sí, 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 se pasa eso. Estás muy enterado, ¿y dónde está tu like, no? Porque al final de cuentas, muchas de las cosas, o sea, mucha gente no sabe que los medios digitales nos movemos, pues, por estadísticas, y un like te da una estadística. Y pues la verdad es que luego uno dice, híjole, porque hay contenidos que no te aportan como nada y tienen millones de likes, pues es que eso es lo que de repente. Para los que están viendo, denos like y lo compartan en sus casas. Por favor, conózcanos en nuestras redes y muchas gracias antes que nada que nos hayas invitado, Marisa. No, gracias a ustedes. Yo los conocí, creo que el día de ese líder, ¿no? El día que inauguraron ese líder. Sí, nos presentó Divela. Nos presentó un querido amigo al que yo le agradezco. Yo creo que muchas cosas, cuando yo tenía muy poquitos años, no, yo iba a cumplir, fíjense ¿qué? Bien, yo iba a cumplir creo que 10, acaba de cumplir 18 años, entonces iban a abrir un canal de televisión. Les voy a contar mi historia. Sí, 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 ¿puedo? Adelante. Okay. Para que se lo pasen. Déjame te acerco el aire porque igual es como la Rosa de Guadalupe. No, de hecho, tu historia nos interesa mucho porque nos identificamos mucho con esa historia. De hecho, bueno, platícanos. Dile a Rocío Sánchez Azuara que haga tema de Rocío Sánchez Azuara, exacto, sí. No, ya. Expone su vida en el programa. Por convivir. Por convivir. Bueno, no, había un programa, un canal de televisión que fundó don Ramón Díaz de León, papá de José Ramón, y Julio Divela. Y entonces, pues, un día en la escuela donde yo estudiaba, que era La Salle, hicieron un grupo de verano y entonces había un grupo de compañeras. Todas eran de la parte de imagen institucional, que era el departamento que juntaba a todas las niñas que pues daban una bonita imagen para los eventos. Okay. Yo era la amiga de las niñas, o sea, yo no era, yo no estaba en ese, yo no podía ser edecán. No tenía el cuerpo para ser edecán ni la cara bonita para ser edecán, pero sí era muy amiga de ellas. Entonces, el día que dijeron, vamos a ir a Irapuato a un proyecto de televisión, yo llegué y me quedé afuera de la oficina de Julio. Porque eran mis amigas las que sí estaban acreditadas desde mi punto de vista para entrar, ¿no? Entonces, cuando me quedo afuera, Julio dice, ¿y tú por qué no pasas? O sea, yo tenía 18 años y 125 kilos, creo. Entonces, imagínense la autoestima de una niña de 19 años con 125 kilos arriba, terrible. Y entonces me dice, Julio, ¿y tú por qué no pasas? Y yo, porque a mí no me invitaron. Y me dijo, pásate, aquí para todos hay lugar. Y me pasé. Y para mí, el que me haya abierto, literal, la puerta de su oficina, me abrió las puertas de lo que hago hoy, este día. Entonces, cuando me los presenta y me dice, es que ellos son las nuevas generaciones y ellos son... La verdad es que yo sentí un compromiso muy grande porque dije, ¿qué puedo hacer por ellos? Como él lo hizo un día por mí, que a lo mejor sin saberlo, me trazó la ruta de lo que yo tenía que ser para siempre, él y don Ramón, a quienes nunca voy a terminar de agradecerles lo que hicieron por mí, ¿no? ¿Mande? Ah, ya conociste al comediante, ya lo conociste, ya lo conocí. ¡Qué chistoso! No, así debe ser. Yo también lo imaginé, pero... Entonces, el papá de José Ramón. Entonces, qué padre, muchachos. Cuéntenos qué están haciendo, qué son la neta. No, pero yo quiero preguntar, ¿cómo se reunieron? Ajá, ¿Cómo se juntaron? ¿De dónde ¿quién hizo la rifa? Es una historia muy romántica. ¿Quién hackeó el Instagram para ver a quién me jalaba? Cuéntenmelo todo. ¡Wow! ¡Qué padre! Pues, realmente nosotros somos amigos desde chiquitos. ¿A poco? Desde muy chiquitos y hasta apenas ahorita nos estamos reuniendo y la vida nos... Mira, ahí te va, bien rápido, porque si la dejamos a Narda, 3 horas aquí no la vamos a llevar. Alex y yo íbamos juntos en la primaria, ¿ok? Toda la primaria, 6 años en el mismo salón, la Rafael Barba Pérez, le mandamos un saludo. Mejor conocida como la de las Rosas. La de las Rosas, efectivamente. Okay. Entonces íbamos ahí, salimos de la primaria y Alex, quién sabe qué diablos hizo, yo también, bueno, yo sí sé de lo mío, pero no de lo de él. Y Narda y yo, nuestros papás se conocen. Entonces, desde niños, por lo que de la primaria también, pues nos veíamos en las reuniones que hacían ellos. Pero, pues no era como que nos lleváramos tanto. Así no es típico de que van a las fiestas y júntate con Narda. No, exacto, o sea, éramos de esos amigos. O sea, ellos se conocen desde la primaria y así, ¿no? Yo supe de que se conocieron en la primaria por él, porque yo lo conozco a él
Cuando él iba en la primaria, yo vivía con él en la misma colonia. Uh-huh. Entonces, digamos que era amigo de los dos. No, a lo mejor al mismo tiempo nosotros jugábamos cuando era la calle de, oye, ¿puedes salir a la calle? ¿Ya terminé la tarea? Ya, órale. Y nos íbamos a salir a la calle. Antes, o sea, y ellos pues se conocieron en la primaria, o sea, siempre nos conocimos como tal. Yo a él lo conocí por el tema de los amigos. De hecho, nosotros siempre fuimos los payasos de las fiestas. ¿A poco? Sí, te lo juro, o sea, 15 años que había, 15 años que decían, Narda y Mau en la pista para bailar, y ahí andamos, porque nos gusta que el tema de bailar, que el reggaetón. Nos gusta el espectáculo. Y pues yo actuaba, y así, era la dinámica que manejábamos. Ok. Llega pandemia. Resulta ser que llega pandemia y yo regreso de Estados Unidos. Entonces, pues, en la pandemia, pues, estamos de acuerdo que los podcasts fueron un boom y todo el mundo creció con eso. Entonces, pues, ya típico, pues, empezamos a decir, pues, yo le dije, yo veía Pinky Promise y el frasco. Entonces, saludos a Mau Nieto, es amigo mío, tocayo aparte. Nada, no es cierto, no es mi amigo. Pero, entonces yo los veía y decía, clásico, que siempre he tenido como este instinto de salir y estar detrás de la cámara y así. Y yo los veía y decía, ay, mira qué divertidos se la pasan y qué padre, ¿no? Qué bien a gusto, solo es plática. Entonces empiezo a recordar que Narda, pues comunicóloga y todo esto, yo editaba videos en Guadalajara y hacía sus cosas. Y digo, bueno, se me hizo fácil levantar el teléfono y decirle, oye Narda, ¿cómo ves? Hacemos esto, ahorita para pasar el tiempo porque no estoy haciendo nada, en lo que me regreso, ¿no? No, pues que sí, entonces empezamos y ya. A partir de ahí empezamos a grabar La Neta Famosa. Muy bien. Me encanta porque él lo cuenta bien rápido, cero romántico, me encanta. No, no, pues realmente. Ay, yo soy de tu team. Yo no tiene que decir detalle, qué hora. Yo, Maricela. Pregúnteme cómo. Sí, él es eso. Sí, bueno, sí, ni tanto. Sí. También en el podcast nos alargamos hasta una hora, podemos durar. Pero porque es nuestro. Pero yo tengo muchas ocupaciones. Sí, claro. Necesito, ya, que digan lo que tenga que decir. Ahí te va. Que pruebe los chilaquiles porque quiere ver si voy o no voy. Cabe aclarar que él me dice y yo le digo, sí, de hecho, sí me late. De hecho, yo ya estaba haciéndole un proyecto a un amigo que es Alex. ¡Ay, qué padre! O sea, todo, todo se juntó. De verdad que la vida es muy hermosa. La vida es muy hermosa. Oye, pero ¿qué proyecto? O sea, imagínate que lo... Yo no sé si tú le ordenaste o él fue de él, que se fue casi encuerado. ¿A dónde? A un espérate. Desfile. No, espérate. ¿A verdad? Eso va a salir a la luz. Enseñando no, el espérate. Código QR casi. ¿En dónde? A ver, espérate. Pues yo dije, eso es abuso. ¿A dónde? Enseñar el código de barras. No, él fue curado porque quiso. A ver, que hable. A ver ese bonito video que en el canal de La Neta. Oye, adelante con las imágenes. En el canal de La Neta, adelante con las imágenes. Te voy a decir algo. El proyecto que yo tenía con él antes fue antes de La Neta. O sea, me dice, ¿sabes qué? Yo venía de la Ciudad de México y me encontré que aquí en Irapuato, Guanajuato, pues todavía había muchos temas que no se habían platicado, que no se llevaban al ojo público. Uno de ellos es el VIH, con el cual yo vivo orgullosamente ya desde hace 7 años. Y muchos amigos también que eran parte de la comunidad no se atrevían a salir y realmente a mí me causaba mucha tristeza y mucho dolor el ver a mis mejores amigos encerrados en un closet, sufriendo y escondiéndose, y mucha de la gente tenía que escapar de sus casas a otras ciudades, a otros estados para encontrar la felicidad. Entonces yo realmente dije, ¿por qué tienes que salirte de tu ciudad? ¿Por qué tienes que salirte de tu círculo de seguridad con tu familia para ser libre, para ser claro, tú mismo? Claro. Entonces un día... Le dije a Narda, amiga, tú que estudiaste comunicación, sabes grabar y sabes editar. ¿Ah, tú también? Sí. Le dije a mí. Unos videos, pero te voy a decir por qué, porque yo quiero que la gente que busque, que tiene VIH y busque en YouTube, aparezca mis videos diciendo, todo va a estar bien, qué no padre. Es lo que dicen, qué padre. No es eso, empezamos el proyecto, ya después por una u otra, de repente abrimos el proyecto y Escándala, Hornet, o sea, aplicaciones y YouTubers muy famosos le hablaron. Y de hecho hace 15 días fuimos a Guadalajara porque ellos mismos lo vieron otra vez en acción. Con o sea, el tema tú en manager, que, ¿no? Pues entre todos, sí. Ella es la que cobra. Sí, no, es que lo que pasa es que nada más lo encuera y ella cobra.
cuando iniciamos este proyecto realmente fue un proyecto de altruismo completamente, o sea, de mi bolsa salía que para edición, que para todo, porque realmente lo hacía por hobby, por un... Lo hacía porque tenía. Porque sí, era un gusto caro, porque es bastante caro todo esto de la producción, y realmente, pues obviamente llegó un punto donde ya era insostenible, entonces lo pausamos un momento, pasaron situaciones de la vida y regresamos este año pasado, ¿verdad? Sí. De hecho, ese mismo año, pues ya fue como de 2020, ok, va, se hizo ya por cosas de la vida, eso fue como en marzo, después pasó el tiempo y en septiembre llega Mau a ofrecerme lo mismo, pero me dice, oye, pues tú y yo va, porque yo siempre he querido esto, o sea, realmente es algo que me encanta, ajá, por eso soy comunicóloga, ajá. Pero quieras o no, luego, yo soy de esas personas que ocupa... ¿Quién sabe por qué es comunicóloga, verdad? Yo soy de esas personas, de verdad. Y como los premios, ¿no? Ayer sí, ya semáforo rojo, ya que dice. Lo vimos, claro que lo vimos. Nos vamos a ir el próximo año. Ahorita viene bien codeadito de la creme brûlée del espectáculo. Bueno, pero estoy con ustedes. Eso es todo, caray. Sí, pues ya entonces empezamos el proyecto de La Neta como un podcast y todo el tema en septiembre. Pues ya empezamos a hacerlo así. Ahí me tienes detrás de él diciéndole, Mau, esto que aquello. Mau, sube historias. Sí, y Mau, no, hombre, pues nada más es... Solamente tú es en grabar. Vivo. Súper. Yo soy un rockstar. ¡Siempre! Oye, es de tu equipo, es Divo, es de tu equipo. Es que yo quedo impresionado que él es Mauricio y tú eres Narda. Unos años más y con canas, pero... No, y además, vaciado. Porque... Oye, pásame el contacto del tinte porque a ver si yo quedo igual que ustedes. Si ustedes les preguntan a Marco y a mí cómo se conocieron, o sea, él empieza en Twitter. No, o sea, ¿En así Twitter? Se resume la historia. En Twitter. Y yo, ay, bueno, era una tarde de 21 de abril del año de mi... Twitter. En Twitter y no en Tinder. ¡Ándale! Fue en Twitter. Ya digo la verdad, ¿Tinder o Twitter? Pues, no, pues es que Mari es casada, entonces. Sí, ya está bien casada. Perfecto, entonces no es nada de netas, ¿no? Saludos al marido. Sí. Saludos. Bueno. Marido, no. Nada. Bueno, hasta se me cayó la pestaña del impresionante. Bueno, ahora sí, ¿qué oye, sigue, oye, queridos espérate, amigos? No anden preguntando esas cosas porque este no es La Neta. Sí. No es su programa, no es nuestro programa. Sí, por favor. Cierto. Y luego. Pues ya el chiste es que continuamos con el podcast. Mau me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. Pues hay que hacer de aquí en lo que me voy, septiembre a diciembre, va perfecto. Entonces así seguimos, entonces me empezó a gustar, lo empezamos a grabar ahí en la Casa de María, que es una cafetería que ahí tenemos en la estancia para que vayan, cigarrillos herbales, están muy, muy, muy ricos, deliciosos. ¿En qué calle? Ahí en la estancia, Oxford 447, ahí por Españita. Ahí comenzamos, ahí es la estancia donde nos conocimos. ¿Qué? Digamos que es un podcast que se abrió de cotorreo, solamente iba... pisteábamos ahí, cotorreábamos, que esto, que aquello. Entonces, oye, checa el abismo generacional, ¿no? Pisteábamos, y yo me decía, tomábamos café. Pisteábamos, que la caguama, nunca faltaba la caguama. Y del caro, porque me llevó Starbucks. No, acá pura caguama. Pues ya, entonces, ahí solamente éramos Mau y yo, todavía no entra Alex, estábamos ahí cotorreando, que no sé qué. Llega el momento en el que Mau se va por un tiempo, yo pues me quedo y yo digo, fue como, ¿qué hago ahora? Y fue como de, no, pues tú continúa, o sea, tú eres la que los editas. Hazlo, ¿te fijas que es la historia, Marco? Yo sé. ¿Tú también te fui? Yo sé. ¿Y luego? A ver, espérate, necesito saber qué más. ¿Sí? A ver... Te digo que me urge el tinte. Pues ya, el chiste es que yo continué con invitados, con todo este aquello. Entonces invité a esta Liz, no sé si conozcas a Liz, que trae todo el tema de campaña Adopta un Árbol. Sí, sí. Sí es importante, te voy a decir, ¿por qué? Porque a partir de ahí... Menciono a Liz Carrera, un saludo a Liz, porque con ella me dice, oye, ¿por qué no cubres un evento? Porque está padre lo que haces, o sea, haces podcast, grabas, pues ve, cubre un evento. Entonces dije, va. Entonces le hablo a Mau, le digo, oye, Mau, ¿no te late cubrir un evento? Cubrir un evento y vemos cómo nos vamos a conocer ya más profesional.
que el Mau de que, no, pues déjame pensarlo, ¿te acuerdas? ¡Ay, se puso sus moños! Sí, me dice, déjame pensarlo. Si no me la creo yo, ¿quién me la va a creer? ¿Estás de acuerdo? No puede ser. Así de que déjame pensarlo, y yo así de que, ok. Y ya de que, oye, Mau, que no sé qué. No, pues sí, déjame decirle al producer. Ah, pues va, perfecto, que empezamos el tema con él, yo y el producer, éramos tres. Va, perfecto. Y ya, ¿no? Entonces, pues yo sí seguí, o sea, yo continué, ya le digo, mira, Mau, y tuve una plática de Mau, de verdad, nos va a ir muy bien, aquí no hay competencia, de verdad, que no sé qué, me dice, ándale, pues va. Y ahí fue donde empezamos a profesionalizarlo. Ahora ya los invitados que teníamos, cubrimos el evento, conducimos, teníamos cartas de presentación, tarjetas y todo perfecto. Entonces ya los invitados que teníamos ya eran muy bien pensados, que si íbamos a invitar a José Ramón, ahí es donde entra, porque ahí fue donde, a ver, este señor es muy interesante. O el tema de también los de New Black, o sea, ya empezamos a pensar muy bien quiénes iban a ser los invitados, ya no iban a ser amigos. Para esto, uno de nuestros primeros invitados fue Alex. Me dice él, oye, ¿por qué no le dices a Alex? Y yo, pues va, vamos a decirle. Y ya sacamos la neta del VIH, pero ahí fue un invitado como tal. O sea, ahí fue un invitado. Después invitado, empezamos a empezar en los invitados. Hasta yo le decía, Mau, tienes que saber esto del invitado. No, Mau, le valía. ¿Por qué te valía, Mau? Es que no es que me valiera, es que de repente yo represento a todas estas personas que no saben absolutamente nada del tema. Exacto. Y hago las preguntas más mensas que te puedes imaginar. Exacto. Que la gente está ya dice, ching, ¿por qué esto me quedó esta duda? Yo me encargo de las preguntas. No, es lo que yo le digo a Marisela, es que hay que empezar con quién es, qué hace, por qué. Y ya después te sueltas con todo. Y luego ya le preguntas. Sí, exacto. Sí. Exactamente. Sí, muy bien, tú muy bien. Pues no. Ya. Entonces, digo, Marco. Pues entonces literalmente yo soy la que Mau pregunta una cosa y yo, ¿qué no investigaste por acá? Así de que, no, de verdad ha sido... Aparte también me adjudiqué este papel de las entrevistas muy serias, la verdad es que me causan un poquito de conflicto. Entonces digo de que no, yo soy el encargado de si vi un chiste, pues se lo tiro a ver si lo acepta. Ajá. Y ya la gente ya es como de... Ya se tranquilizó esta plática, ¿sabes? Ya le sacaste una sonrisa. No, y hasta de hecho con nosotros mismos, a veces nos dicen, oye, Mau es súper grosero contigo, Mau es súper así, yo, así es la carrilla, ¿verdad? Sí, es parte del show también. No crean que soy así. No, ni nos hablamos. ¡Ah! No, sí nos hablamos. Sí. No, sí. Ah, ya sé. No manches, una vez nos viste, ¿verdad? Y todavía no estaba dentro de... Bueno, el chiste es que ya conocimos a José Ramón, conocimos a mucha gente. Me tienen idiotizada, ya sé. Continuamos con el podcast. ¿Por qué crees que la neta, los veo todo el tiempo? que la neta, hasta que ya... Oye, ¿qué cuánta historia? Todavía falta todo el tema de la neta producciones. ¡Oh, Dios mío! Ya, ok. Ya sé. Bueno, el chiste es que yo conozco un amigo por medio de otra, así, pues conozco a alguien, ¿no? Y él me dice, ¿sabes qué? Okay. Bueno, es que son tantas cosas, Dios mío. Ok, conocemos a Uriel. Conocemos a Uriel. Uriel le gusta mucho la manera en cómo empezamos a trabajar. Él se dedica totalmente a páginas web, a redes sociales, a todo lo visual. Se empieza a acercar con nosotros, oigan, qué chido lo que hacen, que no sé qué. Y yo de que no, pues también haces cosas muy chidas, que no sé qué. Pues ya, pues mente emprendedora, que yo quería crecer más, él quería crecer más. Nosotros teníamos lo que él no tenía y nosotros no teníamos lo que él tenía. Fue como de, va, pues hay que armar algo juntos. Entonces, pues ya me encuentro por Dios... el mundo a José Ramón en la farmacia, me dice, ¡Narda, que no sé qué! Me dijo en las tortillas. Yo, ¡José Ramón! Que no. Es que de verdad es tan romántico esto, porque ya no nos habíamos visto. Solamente tuvimos la entrevista, hicimos algunas cosas juntos y ya después él estuvo en Total Play, luego se hizo cosas, entonces ya para nada. Entonces llega, yo voy a la farmacia, compro, pues no sé qué fui a comprar. ¡Qué bueno! Oye, voy a la farmacia, compro un paracetamol de 500. Vamos a comerciales. No, es que estoy impactada con esta niña. Y luego... Perdón, ya es que no puedo resumirlo más. Más bien, estoy impactada con la historia, Nos diversificamos, ya hacemos todo. Ya vi. En prácticamente es eso. No, pero gracias. Yo sí quiero saber. Lo conoció. A ver, ¿compraste tus chips y luego? Me encontré con José Ramón.
Ramón. Y ya me dice, hay que hacer, oye, ¿qué onda? Hay que hacer algo juntos. Y yo, José Ramón, el lunes me tienes ahí en C-Líder. Va, perfecto. Vamos a C-Líder. C-Líder es, de verdad, es la apuesta. Yo le apuesto tanto a esa licenciatura porque de verdad es, o sea, cosa que José Ramón nos ha enseñado, cosa que aquí estamos sentados para platicarte. La verdad es que es una persona que nos ha apoyado demasiado, que nos ha aterrizado, que me ha aterrizado, a todos nos ha aterrizado, ha dicho, oye, pues da más, o sea, tienes como el tema, pues, o sea, sé una productora. Fue el tema junio, es cuando yo llegamos ahí con él, empezamos a ver cómo vamos a juntar todo el tema de las redes sociales con lo que nosotros hacemos en cuestión a difusión, en cuestión a videos, en cuestión a todo ese rollo. Llega junio y yo veo ahí, estaba haciendo ahí unos cursos José Ramón con uno que se llama Jake, que es el conductor de Tus Amigas. Yo le digo a Jake, saludos Jake, le digo, Jake, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, pues hago esto, esto y esto. Oye, pues no te latería un podcast así de repente, fue como un podcast para el Pride, junio, nada más junio, ¿te late? Ah, súper bien, que no sé qué, le dije, le voy a decir a Alex. Para esto Alex ya era un punto en el que me decía, oye, hay que volver a activar lo del VIH, ¿no? Pero vamos a ver, que no sé qué, y como que era dudoso, ¿verdad? Sí, me acuerdo mucho, bueno, Jacob también lo conocemos de la estancia, también lo conocemos desde que tenemos 5 años, jotillas, los dos desde chiquillas, sí, de la comunidad. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer, ¿cómo? Sí, sí, ah, él sí tuvo novia. Sí, ah, yo entro ahí. Yo iba con Jacob en la Salle. Bueno, no iba con él iba un año más arriba, pero de ahí yo lo conocí. Y aparte, Jacob también iba en la primaria con nosotros, creo. Ah, por un año arriba. Sí, un año arriba. Uh-huh. Y pues decidimos abrir el canal, el podcast de Tus Amigues, que es dedicado a la comunidad, que pues aquí en Irapuato no hay, porque fue idea de Narda. Narda nos dijo, oye, ¿sabes qué? Están bien chistosos, son jotillos, pues vénganse y hacemos el show. Y nos encanta. Sí. Y de entonces tuvo muy buena recepción. Hecho, ¡qué padre! Era un piloto, nada más iba a ser para junio, por el tema Pride. Entonces, funcionó tanto que yo después les dije, oigan, pues aquí no hay eso. O sea, aquí no hay un podcast específicamente para la comunidad. ¿Y todavía lo tienen? ¡Claro! ¡Está al aire! Todos los domingos, véanos en YouTube, sale el episodio a las 9 de la noche. Oigan, inviten a un amigo mío. ¡Claro, claro! Ahorita nos dices... Miren, les voy a contar la historia de mi amigo. Okay. A lo mejor ya lo conocen. Pero él, y no sé cómo se llama la asociación, pero él forma parte de una asociación de papás, de chavos y de chavas que para ayudarle a los papás que todavía no agarran la onda de que su niño... Jóvenes, ajá, con la diversidad. Se me hace que es esa. Ajá, y él comparte, ha compartido en radio una carta donde, o que es la manera en cómo él le dice a... se llama Carlos. Carlos. Estaría Juárez. Okay. Y él cuando yo leo, cuando yo escucho la carta en el radio, de la manera en cómo él le dice a sus papás, es que tal, 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 de verdad es como muy... Creo que podría ayudar a muchos papás y a muchas mamás que de repente pues se encuentran con el, no sé cómo ayudar a mi hijo, ¿no? O cómo decirle, no pasa nada. Claro, Carlos, próximamente en la neta. También tú, Marisela. Ah, yo sí. En la neta. Yo sí, okay. Voy, yo sí. Marco, obvio, ir, obvio. Marco, ya. Marco, oye, ya. Yo quiero preguntarle a Mauricio, ¿en qué momento agarraste una guitarra y eres otra persona y cantas como que muy raro y dices cosas como que muy raro? ¿Yo cantando? Te he visto hasta en una lancha cantando ahí en medio. Ah, mira. Y en el show también. A ver, parte del show es que me encanta, desde niño lo hago, imito gente. Eso, o sea, eso. Canta muy bien, es muy... Cuando no ando ronco, sí. Fíjate bien. Ah, bueno, nada, te platico rápidamente. Desde la primaria, eso de verdad es muy nato mío. O sea, en la primaria yo, sexto, quinto, empecé a ver a los maestros y yo imitaba a los maestros. En la familia, ¿sabes? En las reuniones familiares. Ah, yo tengo un maestro que le hace así. Entonces, a ver, ¿cómo le hace? Yo era ese tal cual. Y luego fui creciendo y me di cuenta que me gustaba imitar gente, así yeah. Como iba. Es más, en la prepa también, de que, hey, Mauricio imita tal maestro. Y pues el maestro, a ver, pues, pásale, imita a todos los maestros que te sabes. Y ahí me tienes imitándolos para perder clase de biología que no nos gustaba. Entonces, de ahí me encanta hacer voces, me encanta hacer personajes, me encanta disfrazarme de la tía. Luego, obviamente, mis ídolos... Saludos al Capi Pérez, que me sigue también muy de cerca. Nada, es un sueño frustrado. Muy de eso. Amigo de Marco, muy amigo de Marco. ¿Es tu amigo? No, ahí está, cada vez más cerca. Ahí estoy, Capi. Hey, ahí estoy, Capi. Sentido de vida. Totalmente. O sea, un día que le contestó en la neta, extasiada. ¿En serio? Narda, ya, ahora sí ya me lo voy a tomar en serio. Yo, me desmayé casi de unos tacos yo. No, podemos ir a México a su programa. Si ajá. Que okay, vamos a ir, ya está. Danos días y... O
Oye, nos proponemos a conseguir un chingo de lana para ese día para irnos todos. Bueno, ¿quieren que les...? Ya no sé si es porque estoy aquí sentado por lo que acabas de decir, pero... No, de verdad, miren, si, de verdad, o sea, si tú quieres eso, él lo va a conseguir por ti, te lo prometo. Eso, Marco, maldita sea, muy bien. Bien, qué bueno que vine, la verdad. Y qué bueno que conocí a Marco. Yo 30 no años. Nada más no se pongan tan difícil. Y ahorita yo Madonna, ¿no? Yo Britney. Y yo así cada vez más chiquito. Comunica, chiquito. Luisito. ¿Luisito lo conoces a Luisito? ¿A Luisito Comunica. No, ese sí te lo debo, la verdad. Eso. O sea, sí lo he visto, pero no. Tú, no, Alex, tú, Alex. No tengo su teléfono. ¿Yo a quién quiero conocer? Ay, Dios Cristo. Que tenga influencias. No, sí, mucha gente, sobre todo... Ay, Dios Cristo, pues es que está quiero, oferta, ver el está quiero ver el repertorio. Okay. Bueno, pero sí, me gusta, aparte de todo eso, me gusta ser personaje, sí, de Don Ruperto. Estábamos en los personajes. Bueno, haznos un poquito de algo. Claro, a ver, ¿quién quieren que salga ahorita, Don Ruperto? La tía está más padre porque, bueno, Don Ruperto también está bien porque necesita menos caracterizado, ¿sabes? Yo puedo hacerlo y empiezo a hacer una voz como así, ¿sabes? ¿Viste que...? Uno cuando empieza acá con la neta, con estos chavos, pues sí está difícil pues entender a una que no se la pasa hablando y a la otra que cosas de la comunidad que yo ni le entiendo, ¿sabes? Es de mucho tiempo atrás, vaya. Yo me tengo que pues afianzar a ustedes, Ancinita, desde que estaba así, Ancinita. Ancinita a mí no me enseñaron, ¿no? A mí no me enseñaron. Y luego la tía. Ay, mijo, que cómo ves, hombre. Mira, ya no me puedo sentar así porque... con una pompa de fuera, hijo. Estos pelos, mira, ya los traes igual que yo. Ay, pues muchas, hasta que me trajeron, pues, acá. Ay, no, hombre, está podcast decente. Más decente de lo que me llevan a la neta, ¿tú crees allá? Estos vulgares corrientes. Pero de repente sí, y uso aparte mi peluca, que, hey, Marco, no la has visto, pero la peluca... No la he visto la peluca. La peluca parezco más lapicito ya que las... Te lo juro por mi vida. Lapicito. Pero sí ese parezco... no lo conozco, Que, está bien, ese no pasa nada, pero... Pero sí, ya parezco más lapicito, hay que meterle... Hay que invertirle ya ahí a las pelucas y todo para hacer más personajes. Súper bien. ¿En qué momento llega el aniversario de la neta producción? Ay, ya sé. Que es el tema que nos ocupa. Aquí venimos a darle difusión. Ay, no, suspéndeme de la agenda lo que tengo que hacer el viernes, por favor. Por favor, te necesitamos ahí. Es que me leyó la agenda hace rato, todo lo que tenemos que hacer. Y dice, el viernes, ¿no? Dije, yo el viernes tengo que ir a un evento. Así me... Marjito, guau, de verdad, gracias. Me dice, vamos a ver. Es que mientras ellos, él andaba trabajando allá codeándose con la creme brulee del espectáculo, pues yo acá haciendo la agenda, ¿no?, de lo que le resta de la semana. Y, entonces, y de la que sigue. Y de la que sigue, y de la que sigue. Entonces dije, el viernes hay que hacer tal cosa. Y te dije, tenemos que hacer el viernes tal cosa en la noche. Y me dice, no, yo tengo que ir al aniversario de la neta. Y le digo, no mames. Pues yo también tenía que ir y les dije que no. Así, ¿no? Y me dijo, pues, así que onda de que, así con esa cara que le vieron, pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Así literal. Marquito. Cuéntenos del aniversario. Ok, el aniversario es, pues... que es, mucha gente no sabe lo que somos ahora, o sea, piensan que a lo mejor ahí andamos jugando, seguimos viendo, desafortunadamente mucho está en nuestras familias, o sea, quieras o no, es algo que duele, pero es algo que, pues es un hecho, porque quieras o no, ellos lo han visto desde que nacimos, el hecho de querer hacer esto, y que yo ando en obras, y que me fui a Guadalajara a estudiar teatro musical, y que él que anda con esto, que aquello, que el teatro, que esto, que aquello, cada quien anda en su siempre, y pues ellos ya se la saben, ¿no? Es algo como, bueno, ¿ahora qué vas a qué, no? Entonces, la idea te menciona el tema de la familia, porque este aniversario va más para la gente que nos ha empezado a ver, futuros clientes que dicen, a ver, ¿qué es eso? Nuestros papás como tal, familiares, abuelos, de que, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, mira, o sea, voy a hacer esto, quiero que vayas, veas qué es lo que estamos haciendo, vean los clientes y los posibles clientes y que digan, órale, o sea, estos chavos traen cosas innovadoras, porque realmente en el momento de hacer el podcast de tus amigues, en el momento de tener el aire también la neta, y luego con José Ramón, abrirle su podcast de emprendedores disruptivos que también está en la neta, que él es el tipo Jordi Rosado de los emprendedores y les está preguntando, que él también trae muchas ideas y es muy innovador, que él es el que nos está metiendo y decimos, órale, o sea, ahora ya somos más cosas, entonces ya de ser un podcast, ya hacemos podcast, ya producimos, ya tenemos becarios, aquí hay un becario, a ver, ven,
becario para ¡bravo! Que se lo den, becario. Ya son varios becarios que están confiando. Siéntate aquí, becario. Sí, sí, oye, aquí y que además... Siéntate. Además es muy parecido, adivinen a quién, Marco Mesa y Silvia. ¿A quién se Alberto les... Segovia. Alberto Segovia. O sea, es Alberto Segovia 10 años menos. Sí. Se sí. los prometo. Un amigo de nosotros. Un amigo viernes, nuestro. O sea, él, es de nuestro team de acá. O sea, es que ustedes son el team como chiquito y nosotros somos... ¡Oye! Oye, y me encanta que se identifique porque Dibela nos dijo lo mismo. Sí, Dibela dijo, van muy bien. Yo me sentía igual que ustedes. Van muy bien. Síganle. De hecho, palabras de él que yo fue que le dije a Mau, vamos, hay que darle a alguien que ya se dedica a esto, que ya ha vivido, que ya ha pasado, que ya nos ha dicho, que ya nos presentó a Marisela, que ya nos está presentando, órale, o sea, hay que apostarle todavía más, o sea, porque quieras o no, el hecho de que estás emprendiendo, como te decía, y comienzo, no manches, luego a veces te quieres rendir. Y tiene buen ojo, ¿eh? Mira, Carlos Guerrero, el Warrior. Sí, nos dijo. Ah, el Carmen sí. Muñoz. ¿Dónde está Carmen ahora? Bueno, Carmen Muñoz. Está en suelta, ¿cómo? Suéltamelo ya. Carmen Muñoz. Con Bielka. Kena Ángeles en Salamanca, que creo que ya estuvieron con ella o no, no sé. No, no, bueno, pero Kena, qué bueno que me dices. De NPI, o sea, ha tenido muy buen ojo mi querido Julio Dibela. No, Julio, la verdad es que mis respetos, la verdad. O sea, bueno, entonces, de hecho nos marcó ayer que no podía... Disculpa, no puedo ir, ya ves que trae el tema del gran bajío. Pero bueno, queremos invitarlos a ti que te llama la atención, que dices, oye, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? O sea, realmente no, ni nosotros sabemos explicar. No, la verdad es que como son tantas cosas que queremos aportar, porque acá justo mencionó Marco, me encanta que se dé cuenta que el tema de todo el viviendo positivo con Alex, el tema de la neta en cuestión reclutando a chavos, que es lo que yo les dije a ellos, o sea, realmente yo como comunicóloga, yo me tuve que ir a otra ciudad. ¿Por qué? Porque aquí no hay. Y aquí lo que hay te limita a decir las cosas. No, o sea, si tú tienes una idea, órale. Por eso con el tema de deconstruidos, por eso con el tema de que queremos hacer shows, y si un chavo, si él es bueno en estandopero, pues órale, vamos a lanzarte. O sea, realmente... Cuéntanos, ¿qué vas a hacer en la neta producción? A ver, cuenta. ¿Cómo pues, te llamas? Me llamo Ricardo. Ricardo Tajimaroa. Soy su hijo. No, sí. Este niño es un buenazo. Okay. Tú estuviste de jurado en su concurso de sí. discurso. Gané el primer en la UDL. Él estuvo a distancia. Oye, pero ¿en qué momento te pusiste de ese tamaño? Si yo te conocía, si eres un morritazo. Sí, me vi como del video, claro. Anceneta. Bueno, todavía no nacías, evidentemente, sí. Cuando te conocí. Luego naciste, creciste y ya estás de vez. Aquí estoy. Oye, naciste, creciste y estás en la neta. ¿En qué momento? Naces, creces y llegas a la neta. Marco Mesa, se me hace que vas a tener obligadamente que... No, yo ya dije llevarlo que llevarlo con llevar. El Carpi. No, si conozco, bueno, ya luego fuera del aire te planeamos. Sí, sí. Bueno, más les voy a decir que yo, mi sueño dorado por 30 años fue conocer a los hombres G. A los hombres G, porque los amo. Sí, los amo. 30 años esperando conocerlos. Nada más conocí a Marco Mesa y en 3, 2, 1 los pude tener así, al alcance de mi mano. Pensar muy bien entonces. Así que lo que les diga, créanle, de verdad. Bueno... Sin después dudar. De mi shock del becario de Ricardo, pero qué bárbaro. No, ya no escuchamos, ¿qué vas a hacer en la neta producciones? ¿Qué vas a hacer en la neta producciones? Bueno, pues a mí me gusta mucho la fotografía, yo soy fotógrafo, pues también edición de video, me gusta mucho la producción, todo lo que tiene que ver con la producción y pues si se puede también un poquito de conducción, estar frente a las cámaras, la verdad es que me gusta hacerlo un poquito todo. Muy bien, Alex está muy serio, por favor necesito que hable algo, Alex, cuéntanos algo. Bueno, yo aquí... ¿Cuándo es tu próxima presentación? Todavía no tenemos fecha, ¿verdad? No tenemos fecha. Bueno, acabamos de tener este sábado esta plática que tuvimos que se llama Deconstruidos. Exacto. Para quien no tuvo la oportunidad de verla. Fue una plática muy padre. ¿Qué es Deconstruidos? Deconstruidos. Porque yo la promociono, pero no tengo... Alguien me dijo, ¿y qué es? Le dije, pues, no sé. Es que no fuiste. Pues es que no podía. Pero Deconstruidos viene de todo esto, de todos los pensamientos que nos pusieron de niños. Y están los dos. Ajá, estamos Mau y yo. Ajá. Bueno, vengo a la palabra de construidos, que es todos esos pensamientos que te pusieron de niños, cuestionarlos si en verdad son reales, si en verdad aplican en la actualidad, que es todo esto de los niños no lloran, las niñas se visten de rosa, los hombres no pueden ser gays, bla, bla, bla. No.
mil y un cosas, ¿no? También desde lo económico que vemos con los emprendedores, tú no puedes ser rico, tú no puedes tener dinero, o desde todos los ámbitos, tú no puedes ser gordo, tú no puedes ser flaca. O pagar rentas, tirar el dinero. Ajá, exactamente. Entonces trajimos este más enfocado yo a la comunidad. Mao es como la contraparte, que es como viene de un ambiente donde nunca tuvo contacto como con la comunidad, pero se prestó a conocer desde que empezamos a convivir, nos hemos llevado increíble, y es una persona que en verdad se ha deconstruido, y tanto yo me he deconstruido también, porque de repente uno se engloba mucho como en la comunidad y se aleja un poco como de intentar buscar aliados, porque al final de cuentas no es segmentarnos como de, ah, tú eres de la comunidad y tú no. Es pero como es parte de todos de, tenemos que convivir. Yo creo que es como parte de una protección, ¿no? Exactamente. O sea, dices, estoy entre mis iguales para que no me lastimen. Es buscar tu círculo social, hacer tus aliados y salir adelante. ¿Quién les escribe los libretos? ¿Y a Mauricio? Fíjate, ¿también? Eso es algo que nos gusta mucho, en la neta, que es, y, bueno, ellos sí planean un poquito más su podcast, nosotros es mera improvisación. Justo me daba mucha risa, te voy a platicar, desafortunadamente ese video se nos acaba de perder, pero hace la semana pasada grabamos un video con la tía, precisamente, okay. Pero me da mucha risa que llevamos 2 años haciendo esto, no sé si lo notaste, y Narda, me puse la peluca, me puse un rebozo y empezamos a, dije, ¿de qué vamos a hablar? Le dije, no sé, pues pregúntame, y ahí se me ocurrió, no, bueno, se nos ocurrió. Dije, bueno, pregúntame cosas y yo te voy a contestar de manera conservadora, como lo haría una de mis tías, tal cual. Bueno, dije como lo haría porque mis tías no contestaban eso, qué bueno que no salió, porque no hubieran contestado eso, pero me estaba como mofando un poco de las contestaciones que de repente la gente pudiera hacer. Entonces sale y ya empezábamos y a media hora de payasadas y me dice, oye, ¿y cómo sabías qué contestarme? ¿Ya lo habías practicado? Le digo, no, mensa, pues si me acabamos 2 segundos ahí después. Y Alex atrás, se dice improvisación. Y le digo, sí, efectivamente. Impresionante porque normalmente cuando improvisamos y estamos platicando aquí es algo real, es algo neta. Y esa improvisación fue como yo decirle, oye, ¿tú qué opinas de cómo antes decían el tema de que, ¿por qué antes te decían, ay, antes no éramos así, no éramos tan así? Y es como de, güey, antes tenías 12 hijos, no te pases de lanza. Entonces, eso fue lo que yo le dije a la tía y empezó, improvisó algo súper contrario de lo que él piensa. Y yo dije, wow, ¿cómo le hizo? O sea, por eso se me hizo como raro. Pero era parte del personaje contestar así. Yo creo que más que nada es, por ejemplo, cuando tenemos estas conversaciones y estas pláticas de deconstruidos y de otros temas que son bastante interesantes, investigamos, son temas que conocemos, que la gente nos aporta y ya nosotros nada más lo improvisamos, lo transmitimos de una forma como más chistosa, más relajada, mauda, pues es más buena onda, como fluye, tiene muchos personajes. Entonces vamos como cada quien con su personalidad, como metiendo temas serios, pero con risa, pero temas de desastre, pero temas de echar cotorreo y todos estos temas también. Me queda claro que son todo menos improvisados. ¿Sí? Porque para hacer eso, dime quién lo hace. Los vuelvo a felicitar. Ah, gracias, gracias. Qué bonito. Parte de lo importante que también quería comentar antes de que se me vaya, que Narda comentaba de la parte de la familia y todo eso. Me gustaría dejar muy claro que de repente nosotros nos tenemos que dar cuenta que para la gente que nos rodea y está con nosotros a lo largo de nuestra vida, somos personas o nos convertimos en personas ordinarias. Y es ahí cuando te empiezas a frustrar tú como emprendedor y dices, ¿por qué nadie de los míos ve mi potencial? Pero es porque te convertiste en una persona ordinaria para ellos. Dicen, ¿cómo aquel sí nota que yo soy bueno para esto? ¿Cómo aquel sí cree en lo que estoy haciendo? Y tú, papá, tú, tía, tú, hermano, tú no puedes creer. Y es eso, nos convertimos en personas ordinarias para la gente que nos va rodeando a lo largo de nuestra vida y para los demás somos extraordinarios. Entonces no hay que caer en esa misma monotonía que los otros ya vieron en nosotros para no confiar y que la autoestima baje o que nos volvamos un poquito inseguros. Que esa es una parte que estamos trabajando demasiado y que afortunadamente no padecemos tanto de ella. No, yo creo que Narda es una de esas personas con un ángel enorme que se encarga de ver que cada persona tiene un talento y tiene algo que decir y lo lleva y lo plasma. Yo creo que estamos muy agradecidos porque si no fuera por Narda no estuviéramos aquí. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué padre! Gracias. Ahí está. Ahí está. Oye, ¿se tenía que decir? Y se dijo. Ay, no, muchas gracias. Qué no, bonito. Pues la realidad es esa, o sea,
uno que sabe, ¿no?, de comunicación, y luego a veces es como la impotencia de, güey, dilo, hazlo, dilo, o sea, por el tema de viviendo positivo, yo le dije, hay que activarlo, pero activarlo chido, porque es ayudar como tal, que si él se le facilita este tema de que, Mauricio, tú eres artista, tú estás guapo, tú vente, o sea, realmente, wow, o sea, lo es, o sea, y es súper talentoso. Lo es. Oye, sí, no, es, siempre, no. Siempre vas a escuchar de mi boca lo guapo que es mi amigo, claro. Hoy en la mañana le estaba enseñando unos mensajes que me llegó de un chavo y me dice, ¿cómo es posible que te acuerdas con Fernando? Con Fernando. Qué bien diferente que yo le digo, ay, amigo, estás bien guapo, no manches, amigo, tú puedes, ¿no? Y luego yo me enseño los mensajes de Fernando, ¿te acuerdas? Ya, no, bueno, pero es parte del cotorreo. No, por eso, y nos da risa. ¿Pero qué dijo Fernando? Fernando le tiraba muchas flores a Narda en historias, ya sabes, de que la sube y que corazones y hermosa y sonríe, por el amor de Dios. Y yo, bueno, ese Fernando está ciego, ¿o qué? No es cierto, pero es broma, todo es cotorreo. Bueno, ¿cuál es la situación sentimental de cada uno de ustedes? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Es que aquí están preguntando, aquí. ¡Ay, neta! Ok, va, Francisco, ¿cómo era? Ok, es esto Fernando, es para... Es Fernando. Fernando esto dice... Esto es como una... ¿Qué? Okay. Ah, si ¿sí doy vuelta? No, pues, solteros. Muy bien. ¿Solteros? ¿Tú eres soltero? Solteros. Perfecto, arroba la neta producciones. Solteros, estamos solteros para que el que... ¡Ay, sí! 4, 6, 2. Síganos en la neta. Dice Mauricio, soltero. Sí, solteros y con el corazón roto también algunos de nosotros, ¿no? Sí, hombre. ¿En serio? Exactamente. Sí. Canalizando de esta manera. Ya ni modo, no queda de otra. Ahí está. Ahí véanlos, véanlos, vean. Aquí estamos por los que gustan. Arroba la neta producción, ¿no? Oiga, pues qué bonita historia y qué bonito que la hayan venido a compartir. No, qué padre. Yo creo que ni Marco Mesa ni yo somos nadie para decirles ni un solo consejo, pero creo que si les tuviéramos que decir algo, y hablo en nombre de él, es que la carrera de comunicación y lo que están haciendo ahorita es de arriesgarse primero. Y ya lo están haciendo. Y luego es de resistencia. Porque aquí... El que resiste, y no hablo de resistencia como padecerlo, sino disfrutarlo como lo están haciendo. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Ah, porque esta carrera va a tener buenas. ¿Qué les digo? O sea, muchísimas. Pero va a tener malas porque son inevitables. Sí, claro. Y cuando haya malas, consérvense como equipo. Gracias. Y consérvense como personas, sobre todo como personas en lo individual y después como grupo. Porque eso es muy padre. Y cuando haya buenas, disfrútenlas juntos también. Muchas y en gracias. Ese momento, su familia o sus amigos o la persona que esté cerca, que a lo mejor ahorita piensa que están perdiendo el tiempo, otra vez ya saliste con tu camarita, ay, ¿a poco de las redes vas a vivir? En ese momento pues van a decir, hijo, ellos tenían razón. Pero nunca un solo comentario los haga decir, ya no. O sea, podrá haber momentos donde digas, como hace 2 semanas dice, ay, no, ya no quiero, se vale. Pero después de que sientas ya no quiero, vuelve a sentir si quiero y vuelvan a empezar. Y eso cierro diciendo el tema de lo ordinario y lo extraordinario. Tengo una amiga que siempre le decimos que todo Irapuato la oye. Y que vas a las tiendas y está prendido el radio. Y ella dice aquí, lo dijo hace un par de semanas creo que de pronto para muchas personas, específicamente para su familia, de pronto pues nadie le oía porque era como muy ordinario. O sea, te conviertes en algo, en alguien que pues, sí. Lo malo es cuando nos empezamos a creer nosotros que somos lo que ya nadie debería de oír, de ver, de escuchar y todo. Ustedes sean extraordinarios siempre, porque lo son. Y en la medida que sigan creyendo en eso, de verdad, hijo, la van a hacer en súper grande. Soy bien cursi. Soy la niña de los colores de la escuela. Quería, a veces uno ocupa escuchar eso. La verdad, o sea, sí. Por eso les digo y les agradezco. De verdad, gracias Marco por decirnos esto.
Proyecto y tú y Marisela por invitarnos. O sea, la verdad es que luego a veces se ocupa algo así para decir, oye, pues lo estás haciendo bien, o sea, y realmente sí, o sea, a veces estamos con que bajando y todo, pero después no, vamos, vamos, sí podemos, ya, a ver, ya salte tú, porque yo me encargo de que esto se entere todo mundo y ellos de que todo maquile adentro, también los becarios, ellos pues los reclutamos por lo mismo, porque sabemos que esto está muy chido y debemos de compartirlo. Claro, y claro. Más a los chavos que tienen ganas. No, y este niño es cosas. Bueno, explótenlo. No. Sí, sí. Es que espérate, yo ya sé, cuando hice su entrevista. Me va a odiar. Su entrevista fue por teléfono y le digo, a ver, ¿cómo te busco? No, pues que a ver, Richie Fuentes, y ahí, ahí en Facebook, y ahí él estaba entrevistándolo. Vemos, y yo, ah, este vato sabe conducir, ok, ¿qué más es? No, hombre, y de hecho, realmente las entrevistas no es para decir tú si estás, no estás, realmente es para ver en qué área van a estar. Mira, yo digo, yo ¿cuál digo es que, su potencial? Yo digo que el ejemplo se mama en la casa, ¿no? Y su papá, Ricardo, si me estás oyendo, no me vas a dejar mentir, era un niño que más o menos como a su edad, en la escuela, por ejemplo, llegaba y decía, ¿qué hacemos? ¿En qué te ayudo? Yo no me aguanta. O sea, siéntate tantito. Ahorita no, ¿no? Pero había momentos donde yo decía, hay algo que hacer. Ricardo tiene un chorro de ganas de hacerlo, que lo haga. Y luego me lo llevé al periódico de becario también. Okay. Y entonces le dije, Ricardo, ve a hacer tal cosa. La hizo uno, dos, tres. No les voy a contar qué hizo, pero terminó en el hospital porque se aventó a hacer una nota dentro de una moto. Es arriesgado el muchacho. Ya cuando fue maestro en la universidad, si había que hacer algo que yo quería que lo hicieran, se lo dejaba a él, porque ya sabía que no me iba a generar problema. Entonces, ¿hay que conocer a tu padre? Es bueno, explótenlo al muchacho. Ricardo, okay. No me odie. Pero... ya se dijo perfecto. Ya le saqué el permiso del papá y de la mamá. Bueno, muy bien. Muchachos, muchas gracias, muchas felicidades por este año, por este aniversario. Y nos vemos el viernes, creo que sí, nos vemos el viernes. ¡Sí! ¡Perfecto! Ok, amigos, pero al final, en el Hotel Fraga, ahí sobre Paseo de las Fresas, está donde está la Glorieta Cuadrada, ahí en la esquina, ahí los esperamos a partir de las 7. Va a ser, la dinámica es para que nos conozcan. Es un bazar donde van a estar las marcas donde pues que les manejamos todo el tema del show. Va a estar también pues vamos a estar ahí para que vayas, te tomes fotos, preguntes. Es como un tipo networking, preguntarnos qué es lo que haces. Vamos a proyectar videos, los videos que ya hemos hecho corporativos para que vean nuestro trabajo. Y después de ahí nos vamos a empedar. Muy bien. ¿Tiene ahí, costo la entrada o cualquiera nada, puede ir? No, realmente nada. No tiene ningún costo. Ustedes vayan, disfruten, van a estar tatuando, van a estar perforando. No, pues ya me vi. Hay que sí, hay unos flashes muy padres. De yo hecho, la chava es muy buena. Tatuado y perforado. Mira, es que a mí me gustó está padrísimo ¿Qué es? Está padrísimo. Eso fue mi, siempre ha sido mi, ya sé. Ay, todos me dicen, ¿por qué por la anécdota? Y yo, no, pues es que así es mi vida siempre, por la anécdota. Chingue su madre por la anécdota. Entonces, pues, ahí los esperamos. Qué bueno, Marisela, gracias, Marco. Gracias. De nada. Perfecto, pues sí, ahí nos vemos de 7 a 9, okay. De 7 a 9. Esa para partir el pastelito, vamos a decir algunas palabras, ahí platicamos todo este rollo y luego nos pueden a ver a dónde nos vamos a radio o a ver a dónde nos vamos. Muy bien. Muy pues bien. Muy bien. Pues muchas gracias, muchachos. Dense un aplauso. Ya está, Marco Mesa, ya dijiste. Yo ya te había dicho. Ya sé. Oye, y viernes, bueno, ya, eso te lo digo luego. Ya, aquí al aire. Bueno, ya nos vamos a dónde, a la pausa y volvemos. Así es. Con mi querida Silvia Jaime, que ya está aquí lista, como todos los miércoles.
aquí en La Noche con Maricela Luna. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y ya llegó el momento de, como cada noche de miércoles, escuchar, ver y pues compartir con Silvia Jaime todo lo que nos quiera decir. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Silvia? Ay, pues yo contenta, Mari, nuevamente, muy... muy emocionada, muy... ¿Cómo bombardea la juventud, verdad? Sí, no, de verdad que te contagia muchísimo. Y yo creo que de esa juventud es de la que debemos de aprender. Tú hace un tiempo mencionabas que uno estaba esperando a las nuevas generaciones, y estas son las nuevas generaciones. Exacto. Pero son las nuevas generaciones que te inyectan no solamente la energía, como que replantearte nuevamente el por qué estamos en lo que estamos, cada quien en sus áreas, y con esa vitalidad y con esas ganas de comerse el mundo. Y de verdad que sí, yo que estaba atrás de, los veía y decía, wow, qué bonito, qué padre, qué bonito. Y que ojalá que ese consejo que tú les diste, que lo tomen en el momento cuando lleguen a tener esos altibajos, porque se dan, y que nada los desanime. Absolutamente nada, porque yo creo que tú, Marco, yo en algún momento llegamos a decir, pues ya hasta aquí, pero no tuvimos, o tal vez muchas de las personas no tuvieron en el momento a esa gente que les pudiera impulsar o que les pudiera ese consejo. Así que sí, de verdad, muy padre, se fue rapidísimo el momento, rapidísimo. Y bueno, Mari, quiero primero que nada, en este día 19 de octubre, día de la lucha contra el cáncer de mama. Primero que nada, antes de entrar de lleno a este tema, te quiero preguntar a ti, ¿tú cómo conociste a tu esposo? En el telecable. ¿En telecable? Era mi camarógrafo. Era tu camarógrafo. ¿Y cuando lo viste, tú qué sentiste? Nada. ¿Nada? No. ¿Yo nada? O sea, ¿tú dices que fue amor a primera vista? No. No. No, no. Ah, ok. ¿Tú te veías casada con él? No. ¿Y entonces por qué estás casada con él? Porque... Porque duramos trabajando mucho tiempo juntos y conviviendo juntos. Entonces, ya al paso del tiempo, pues como que nos empezamos a llevar bien y... Oye, ya. Mari, perdón que las interrumpa. Eres como el truco del payaso que está con el niño y que le dice al niño, no sé qué... No. No, así igual le tumba la rutina. Y yo así de, tienes que cooperar. Sí, estoy bien, ¿sabes? No, sí, pues bueno. No, pero me queda claro que sigue la inercia de la neta. Ajá, ¿verdad? Sí, digo, ¿para qué quiere? O sea, mira. Por el encanto nomás. Cuando platicamos con mi niño, Juan Manuel le dice, "No, hijo, tu mamá me rogó muchísimo." Yo le digo, "Ay, no es cierto, fuiste tú." ¿En serio? Pues sí. Pero me regaló una flor durante 2 años. Diario, a sugerencia de Itzel Valderas, porque Itzel Valderas le decía, mira, Juanma, a las mujeres nos gustan las flores, y entonces te dijo, pues de aquí soy, okay. Y diario me regalaba una flor. ¡Ay, qué bonito! Ay, sí, yo agarraba y la flor le decía, no me gustan las flores, y la aventaba. ¿En serio? Por eso no te digo que la historia... No eres una niña normal. La historia sí, no era como muy romántica, sí, claro. Pero bueno. Ya que estás mencionando esto de que la historia no era muy romántica, te voy a compartir una historia que sí es muy romántica. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ahorita van a comenzar a ver algunas imágenes en donde esta película, ustedes ya sabes que a mí me encanta la plataforma de Netflix, y esta película, por eso la dejé hasta el día de hoy, por el día, por lo que aborda, porque es una historia donde se conocen los personajes. Te voy a decir tal cual quiénes son los actores. Es Stuart Townsend, que viene siendo el que interpreta a Ken Wilber, y también la actriz Mena Suavari, que ella está interpretando a Terry Killam en la vida real. Fíjate que esta película aborda cómo desde el momento que se conocen, porque es una historia de la vida real, primero se hizo en el libro y posteriormente la llevaron a la televisión. Es una historia donde cuando se conocen, fíjate qué bonito, él y ella se dicen, es que yo te estuve buscando por muchas vidas,
y ya te encontré. ¡Ay, qué bonito! O sea, es una sensación que tú ves la película y dices, ¡ay, qué bonito! Por eso te preguntaba, por eso, para eso era mi pregunta. Entonces, también parte de esto es come, que… Come. Parte de esto, fíjate, en 1983 fue cuando Kel Wilber, que es un escritor muy famoso de la psicología actual y tiene unos libros fabulosos hoy en día, es muy reconocido mundialmente. Se conoce precisamente a Terry Gilliam, que es la chica, que en la película ella va llevando un diario y en ese diario va anotando, conocí a fulanito, nos estuvimos buscando por tanto tiempo y casi como que encontré el amor de mi vida. ¡Ay, qué bonito! Y qué bonito, ¿no? Porque dices tú, ¡wow! ¡Tanto tiempo! Yo todavía tengo esperanzas. Pues la neta ya se fueron, ¿eh? Hay que cortar eso. Bueno, entonces, hace cuenta que… el amor está presente, están felices, su familia, las familias están contentas porque dicen, hacen la pareja perfecta. Cuando se casan, que de hecho ustedes van a empezar a ver ciertas imágenes, se casan y pues dices tú, pues va a comenzar una historia de amor padrísima porque toda la vida se estaban buscando. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se van a la luna de miel, la protagonista se detecta una bolita en su seno y dice ya, ¿qué será esto? Se va a su revisión, la checan pensando que pues a lo mejor es algo intrascendente. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que dentro de los estudios que le realizan, le hacen como un tipo biopsia, la noticia que les dan es de que desafortunadamente tenía cáncer. Cáncer de seno. Comienzan un peregrinar porque él dejó prácticamente de escribir por estar dando todo su amor, toda su presencia, los cuidados, todo absolutamente se mimetizaron para poder él como esposo ayudar a su esposa. Él como escritor siempre fue calvo. Uh-huh, uh-huh. Y obviamente cuando ella comienza a tener las primeras sesiones de quimioterapia, se veía muy mal, muy mal. Entonces, él le decía, es que ya estamos ahora hasta igual en eso, porque ella perdió el cabello. Mm. Hay unas partes de la misma película donde llega el momento en donde se cansan los dos, en donde él dice, ¿qué más puedo hacer por ti? Y empiezan a investigar medicina alternativa, empiezan a viajar por el mundo, se van a Alemania porque les están ofreciendo un nuevo tratamiento, lo comienza ella, pero al principio empiezan a ver cómo va la etapa de lo del cáncer y comienzan a tener esperanzas, pero llega el momento en donde les dicen, ¿sabes qué? No funcionó. Como tantas veces ocurre, mucha de la gente que se esperanzada en tener este tipo de tratamientos, dicen, va, órale, a lo mejor sí bajan los niveles de las células cancerígenas, vamos a intentarlo. Intentan toda la vida y por haber, así se llevan 5 años, padre. 5 años en donde él, por tanta presión, por no quererle a ella dar dolores de cabeza, porque él no quería sentirse triste, desesperanzado, empieza a tomar. Llega un momento en donde dentro de la misma película, él hasta se quiere suicidar, porque ya no sabe cómo. Ella en estos desajustes de que no está funcionando los tratamientos, empiezan a tener una serie de encuentros que ya no se entienden como pareja. Uno a otro se corren, vete, ya no me entiendes, ya no te quiero, ya me viste cómo estoy, esto, aquello. Llega un momento en donde se separan y él le dice a ella, ¿sabes qué? No, yo te busqué en tantas vidas que no te voy a soltar. Y no te voy a soltar. Y hay una frase en la misma película donde dice, vamos a estar siempre y para siempre. Ay.
comienzan y llega un momento, el último de los tratamientos que llegan a hacer, desafortunadamente ya hizo metástasis en todo su cuerpo, y lo único que ella pide es estar con él. Ay. Estar con él, se la lleva al lugar en donde viven los dos, y llega un momento en donde ella le dice que creo que ha llegado el momento. Le dice, creo que ha llegado el momento, entonces, ¿me puedes llevar a mi recámara? La carga, la lleva a su recámara, y en ese momento le dice, no quiero dejarte, no quiero dejarte, quiero estar contigo. Y él le dice, así como te busqué por tantas vidas, te voy a volver a encontrar. A donde vayas, te voy a volver a encontrar. ¡Ay, qué fuerte! Así que tú no tengas pendiente por mí, yo te voy a encontrar. Así como te encontré aquí, te voy a encontrar allá. Y le dice, ok, entonces es momento de decirte adiós. Es una historia tan bonita a la vez, tan triste, porque nos refleja el hecho de que damos nosotros por un hecho que ese tipo de casos los vamos a ver muy lejos. Pero en este día, hoy 19 de octubre, día de la lucha contra el cáncer de mama, no debemos desestimar absolutamente nada, nada. Yo hoy decía en el radio, en el programa, que algunas personas a mí me preguntaban, antes de continuar, ¿cuándo fue la última mastografía que te hiciste? Hace un año. Yo esta pregunta se la hice a varias compañeras y yo me sorprendí que una de ellas me dijo, yo jamás me he hecho ninguna. Entonces, ahí es donde volvemos al mismo punto, puede ser un año o cada año, cada 19 de octubre, o nos pueden estar bombardeando, ve, hazte los estudios, autoexplórate, pero si no hacemos conciencia de que lo tenemos aquí, no vamos a poder seguir luchando, seguir bajando esas estadísticas de que el cáncer está cobrando muchísimas vidas. A mí me preguntaban, y lo mencionaba retomando esto al aire, de que si dolía la mastografía. No sé tú qué experiencia hayas tenido, pero yo les decía, es molesto, sí es molesto, pero es una molestia que el día de mañana lo vas a agradecer por tu tranquilidad. Si sientes la opresión en los senos, sí, pero es un estudio necesario para que tú estés tranquila, para que tu familia esté tranquila y que asimismo en el momento que a ti te esté dictando el médico, ¿sabes qué? De aquí al otro año o cada dos años, dependiendo. Ahora hay varios factores y lo sabemos, hace 8 días lo mencionaba Gladys Mari, que efectivamente hay ciertos factores que debemos de tomar en cuenta, si tú tienes antecedentes, si dependiendo de la edad, ahorita ya las edades están bajando mucho, se están acortando muchísimo, entonces, ¿por qué quise traer esta película a colación el día de hoy y podérselas presentar para que ustedes ojalá y se den el tiempo de poderla ver? Que sigamos haciendo conciencia de que debemos de tocarnos para que no nos toque. No, nadie absolutamente, Dios quiera que nunca nos toque, pero no sé si en algún momento pueden tener algún familiar y que hagamos conciencia de las nuevas generaciones. Esto no es de, ay, es que solamente la gente mayor le da, no es cierto. Ya 25, 30, 35, a nosotros que venimos de familiares que han muerto de cáncer, yo cumpliendo los 35 años, mi ginecólogo que ha estado aquí, el doctor Héctor Fuentes Páramo, ¿sabes qué, Silvia? Le mandamos saludos al doctor Héctor Fuentes Páramo. A partir de los 35 años, ¿sabes qué? Te tienes que hacer tu mastografía por todos los antecedentes que existen. Y rigurosamente, en la medida que él nos dice, en esta fecha tú te la tienes que hacer o vamos a dejar este lapso, vamos a hacerla. ¿Por qué? Por mi tranquilidad, por la tranquilidad de la familia. Y yo creo que eso no tiene precio, Mari. Y además nos decía Gladys también que allá hay mastógrafos, ya hay aparatos que están tan bien diseñados
que ya no te causan esas molestias. Uh-huh. Y ella también coincidía, ¿no? O sea, sí puede ser molesto o incluso doloroso, dependiendo de tu umbral del dolor. Sí, claro. Pero puede ser más doloroso recibir un diagnóstico por no haber querido hacértelo porque te daba miedo que te doliera. Sí, porque yo creo que más bien, ese, yo lo mencionaba al aire hoy, es más esa estigmatización, es que te van a apachurrar y te van a jalar. Y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Simplemente quienes te lo van a hacer tienen todos los conocimientos, claro, para que no suceda absolutamente nada. Son además, si te doliera, si te molestaras y todo, digo, no es nada del otro mundo, pero también es cierto que va a salvarte la vida. Totalmente, totalmente, te van a decir qué es lo que existe, y ojo, eso en todos lados nosotros lo hemos escuchado. Un cáncer detectado a tiempo puede ser que en un momento dado hasta se pueda quitar, siempre y cuando se detecte a tiempo. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos ese miedo por irnos a hacer una mastografía o por el ultrasonido, pues no quiero pensar, como bien lo dices y como bien lo dijo Gladys, el día que les digan una noticia de ese tamaño, esta protagonista de esta película, ella lo mismo decía, no, yo fui porque, pues a lo mejor, ay, ha de ser X. Y cuando le van dando el diagnóstico, o sea, cómo cambia la vida. Claro. Y no solamente de la persona, quien está recibiendo. En este caso, si es que están casados, si tienen hijos, si tienen familia, porque es el conjunto de una de mis tías, que es hermana de mi papá, ella es sobreviviente de cáncer. Ella es sobreviviente de cáncer. Y ya ahorita ya es grande mi tía, pero sin embargo, a ellos se lo detectaron ese cáncer, y en ese momento yo recuerdo que cuando le dan la noticia, pues obviamente se derrumbó, siendo una mujer soltera, que ella jamás hubiera pensado que le iban a dar ese diagnóstico. Hoy en día ella es sobreviviente de cáncer, sí, pero porque le hicieron una mastectomía tremenda, te estoy hablando hace de, ¿qué serían? Unos 35, 40 años, o sea, prácticamente la tasajearon. Entonces, ¿por qué llegar a eso? Por eso mismo, repito, el día de hoy quise compartirles esta película, les estoy recomendando esta película para que ojalá, como lo decía al aire, ya con una persona, claro, con una que hagamos conciencia, ya con eso uno dice, está cumplido el objetivo. Claro. Y por eso mismo es que trajimos nosotros nuestro muñito rosa, para precisamente seguir con esta conciencia de que hay que tocarnos para que no nos toque. Literal, hay que tocarnos para que no nos toque. Mari, es lo que les traje el día de hoy. Ay, muchísimas gracias, Silvia. Y decía Gladys, una vez al mes, con regularidad, o sea, decidir tal día lo voy a hacer y al mes siguiente tal día de nuevo. Exacto. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, nosotras que ya no tenemos el periodo, pero quien sí lo tiene, que sea, usted se ríe, pero es real, que sea una semana después de haber menstruado. Menstruado, porque yo le decía, bueno, a mí me hicieron la histerectomía, ¿cómo le hago para saber, no? Y ella decía, elige un día. Si no te acuerdas qué día te hubiera tocado ovular, entonces elige un día del mes, pero respeta ese día del mes para que sea tu punto de referencia. Y fíjate que algo bien importante, yo el año pasado cuando me fui a hacer mi mastografía, igual con mi ultrasonido, me decía algo muy chistoso el doctor que me la hizo, decía, yo cuando vienen las pacientes a hacerse sus estudios, les digo, ¿por qué no se dan ese regalo de cumpleaños? Claro. Y yo, pues está genial. O sea, ¿por qué nada más vemos en lo material? ¿Por qué no nos vemos en la salud? Claro. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, hay que regalarnos, y creo que ese tipo de estudios nos están regalando más vida. Así que ojalá y sigamos haciendo conciencia. Y repito, hay que tocarnos para que no nos toque. Muchísimas Mari. Gracias. No, hombre, pues a ti, Mari, muchas gracias. Gracias, Marco. Te mandó saludar Leticia Jaime, como cada noche. Saludos y buenas y frías noches. Leti, como estamos aquí encerrados en medio de las luces, me quiero poner hasta short, pero dicen que está afuera, está haciendo mucho frío. Ah, sí, está haciendo mucho frío. Gracias. Y le mando muchos saludos a mi amigo Jessen Salmerón Gómez. Doc. Que también nos está viendo. Jessen, un abrazo muy grande. Sí, también. ¿Cuándo va a volver Jessen? Ya está aquí. No, pero al programa. Ah, cuando gustes.
Pues ya. También a Carlita, su esposa. Que un vengan, enorme. Carlita y Jessen. Hasta deberíamos invitarlos a los dos. Hasta Jessencito que venga. Sí. Sí, para que nos platique de cómo le fue en el pastel. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. A ti, Mari. Silvia. A ti, gracias a la gente que se ha conectado. Y pues primero Dios, el próximo miércoles por acá andaremos. Gracias, Marco. Gracias, Maricel. Aplausos para Silvia Jaime. Y pues nos vemos el próximo miércoles. O sea, nos acabó el 20, ¿verdad? Se acabó. Programazo también. Sí. Para el próximo miércoles. Así sí. Que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Y síganse tocando. Tóquense. Es muy importante. Para que no les toque. Para que no les toque. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos siguieron. Compártanos. Recuerden que mañana el contenido ya va a estar en todos nuestros canales de YouTube. Recuerden que el viernes estrenamos podcast. Tú acá y yo allá. De verdad está divertidísimo como todas las semanas. Así que, pues, no sé, nos encontramos aquí, allá, en todas partes, en otras vidas y todo lo demás. Marco, bye. Hasta luego. Something.